noches. Buenas noches a todos. Oye, mil gracias por haber venido. Esto es muy agradable cuando hay público. Es que hemos pasado una temporadita sin nadie, que era una cosa tremenda. Gracias por estar aquí esta noche. Bueno, tenemos una noche interesante porque el invitado que viene, el tío, nos va a hablar de cosas de cocina y de cosas de restaurante y de las cosas modernas. Las comidas esas que las entienden ellos y que nos las van a explicar de alguna manera. A ver si somos capaces de entender esto bien. Y es el, le llaman el chef del mar y es, se llama Ángel León y estará con nosotros aquí también. Tenemos hoy un acompañante de lujo, yo le tengo mucho cariño, le quiero un montón, porque cuando él empezó estaba yo allí presentando ese programa. Santi Rodríguez, que viene con nosotros también. Y, como siempre, además, tengo que deciros que hoy viene con el guapo subido Vicky Martín Berrocal. ¡Guapo subido! ¡Vienes con el guapo subido! ¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, con el guapo subido, ¿me has dicho? Tienes la cara guapísima. ¿Sí? Tengo la... ¡Ay, ay, ay! ¡Que te quiero llover! ¿Cómo ves? ¡Maribel! Por favor, muchas gracias. A ver... A ver qué me va a decir este hombre hoy, que no. A mí se me abren las carnes, ¿vale? No, pero vamos a ver. Si tú estás guapa casi siempre, pero hoy tienes se te ve guapísima, no sé por qué. Hombre, no sé por qué, sé por qué, pero que... Además, sí. Además, se te ha olvidado ponerte la camiseta y también está muy bien la cosa. No, María. ¿Pero tú a dónde vas? ¿Qué te... Espérate. No quiere ni que hable. Ah, vale, sí. No, habla. Yo digo tú. Una cosa, no me dejas decir nada. O sea, Santi Rodríguez, no me habías contado que había un nuevo colaborador en este programa. Y además ha venido hasta con un delantal. ¿Pero tú te crees normal que sí. A la única chica Osborne de este país no se le cuenten estas cosas antes de empezar? Amiga, es que estás muy ocupada. Muy ocupada. Muy ocupada, como tú. Como para no decirme que viene Santi Rodríguez con lo que me gusta mi Santi. Pues venga, vamos a llamarle, que salga. ¡Y Ángel León! Pues venga, que come, adelante. Que bebe flaco, me luce. ¡Por favor! Muy buenas. ¡Mira! ¡Vamos, venid! Es que, ¿cómo es? Es que, ¿cómo es? Estoy indignadísima, Santi, porque ha dicho Vicky Martín Berrocal que es la única chica Osborne de este país. Bueno, perdona, es que soy la única chica Osborne de este país. No, bueno, la por chica... Menos, por lo menos chica, la primera que arranca desde el arranque. La más chica soy no, yo. No, la más chica no. Sí, la más chica no. Sí, eso sí. No, Osborne pero, no lo sé. Te imaginas ya, cuando te dicen es la chica Osborne, digo, yo digo, pero que ya tengo yo. Claro. ¿No? Oye, ya perdona. Se me pone la cosa, digo... Eso es como cuando me paran a mí y me dicen, ¿me puede usted... ¿Puede usted hacer una foto? Es que mi abuelo es fan suyo. Anda. Sí. Digo, ahora se va a hacer la foto tu abuela. Sí. A mí me pasa también eso, sí. Oye, Santi, qué placer tenerte, qué lujazo, ¿no? Igualmente, qué alegría me da estar aquí. De verdad que sí. Y además que nada, que no os contaré los proyectos que tengo para el programa. De momento voy a traer una botellita de aceite cada vez que venga. Por favor, ¿puede venir este hombre todos los días? ¿Puede venir todos los días, por favor? A ver, ¿quién es de aquí mujer de bar? De barra, no. De bar como yo. Yo soy de bares. Vamos, he trabajado en bares también. Mira, te puedo decir una cosa que me ha pasado hoy hablando de bares. ¿Qué? Bertín, he ido a un restaurante a cenar ahora y tenía que ir al servicio. Y yo he llegado y allí había dos puertas con dos carteles. Y adivina. Y yo no me enteraba de lo que ponían los carteles y me metió en una de las puertas. Ah, eso pasa, ¿eh? Y me he metido y había allí unos pocos de señores ahí con cosas en las manos.
Vamos, que te metiste en el de hombre. Sí, sí, hoy es verdad, que hoy quieren ser originales. Toda la vida de Dios había... El muñequito y la muñequita. El muñequito y el tío con el chorrito. Ahí no te equivocas. No, no, así no, es. Lo ponen súper complicado. Yo no te equivocas, pero ponen una rama, sí, no, o ponen un, sí, sí, un punto. Punto, o un, cállate. Sí. Yo el otro día voy a un basín, era súper guay el bar, ¿no? Y digo, uy, y ella hace pipí. Y veo push, y hago push. Eso no sabría. Digo, me voy a ir para tal lado. Push, push. Eso no sabría. Y me voy al camarero y digo, vamos a ver, ¿esto es un botón que la puerta se abre para el lado o esto para qué vale? Dice, no, push es empujar. Digo, y ella le había dado foto de toda la vida, pero es que es muy complicado. Yo no comprendía. Yo no comprendía. Yo no estaba entendiendo, claro. Claro, claro, ponían push, entonces yo hacía así. Y los bares todavía... Yo, hay que viajar para darse cuenta de lo que tenemos aquí. Yo he estado en Japón. Ya lo aviso por si alguien vais por Japón, no vayáis a... No vayáis. Allí en no vayáis. Los baños no hay papel, porque el papel lo usan para los tabiques de las casas. ¿Cómo? En Japón los tabiques son de papel. Que si aquí con los ladrillos oyes las conversaciones, pues allí imagínate, allí se le cae al vecino dinero y dice, 2,20 euros se le han caído. Porque... Pues me meto en un baño, en un bar en Japón, y empiezo a mirar, digo, no hay papel, y veo, tienen un mando a distancia con botones. Claro. Entonces yo termino y veo un botón que pone play, play. Digo, pues vamos a jugar. Le doy al botón y te sale de la taza del bate un francotirador. ¡Ay, esto no me gusta a mí! Te mete un topetazo para... A mí me quitaron hasta la vegetación y todo. De la potencia. Bertín, yo con el chorro para arriba y para abajo, yo no sabía si reír o llorar. Digo, a ver lo que queda mejor aquí, porque parecía que estaba cagando encima de Moby Dick. Bueno, eso es como eso cuando te va a lavar las manos, ¿eh? Arevalo y Bertín. Bertín tiene uno en su casa. ¿Tú que tienes? Tú le das un botón. Mira, tiene música, eso es, tiene pero luz. Perdóname, eso es lo de más alto. ¿Puedes graduar la temperatura? No, claro. Porque claro. Si va un poquito resfriado y te mete. No, no, escucha, esto es así. Verdad, ¿cómo sí, va? Sí, tú sí, pasas sí, por sí. Delante y hace la tapa y se abre. Como diciendo, ven para acá. Ven para acá, que aquí te espero yo. Te espero, te espero. Ahora, larga fiesta. Sí. Tú larga fiesta y no tienes que hacer nada. Te quedas sentado, le das el botoncito y ahora sale el francotirador que te mete un chorro. Ahora, el chorro no vea cómo te puede llegar aquí el chorro, ¿eh? Ahora, tú tienes que ajustar el culito. Claro. Para que te dé el chorro. No, no, no crees que es broma, que es en serio. Y después, cuando ya termina, le das a otro botón, ya se... Y te seca. Sí. Sale, vamos, sí, alicatado pero... hasta el techo. Vamos, que te pone los pelitos como los Jackson 5, a lo mejor. Sí. Pero vamos a ver, Santi, ¿tú cuando sientes esa experiencia sí. De ese francotirador ahí en, a sí, todo lo que da? Sí. ¿Tú en ese momento sí. Qué haces? Porque a mí me daría por pegar un parto. No, hombre, pegar un parto. Yo no sé lo que... A mí me vino a la cabeza el día de la primera comunión. Pasó mi vida por delante. Cuando notas ahí el churretazo, yo es que digo, a ver si es que hay alguien dentro. A ver si hay alguien dentro. Porque es que es una impresión... Sí, yo no sé lo que tendrá ese bate, que mi marido fue a Suiza y en el hotel le tocó ese bate. La que me está dando para que yo compre el bate y lo ponga en mi casa, ¡oy! Digo... ¡Ay, pero, sí. Pero perdóname, hola, perdóname. Hoy, que perdóname. Te lava el culo, que te lo sé. Perdona. Ahora es el momento. Esto tiene un inconveniente. Pero yo creo que es un porque rollo, tú imagínate, ¿no? Que tiene un váter de este en tu casa y ahora este verano con los cortes de agua... ¡Ay, qué fatiga! ¿Ahora qué haces? No, hay que tener de apoyo un poquito de... Una botella gaseosa. Una botella gaseosa. Por si las... Y encima dice, mira, jacuzzi. Jacuzzi. Hemos empezado hablando de restaurante y hemos acabado sí, sí. Aquí. No, no, hemos estado... Claro, sí, porque hemos tenido el tema baño. Claro, tema baño. El baño. Ya nos dan el tema baño y ya estamos nosotros. Siempre igual. Estamos deseando. Ahí. Acabamos hombre, no, con claro. Lo mismo, siempre ¿por igual. Qué? Ahora, te digo una cosa, si Joaquín quiere un honesto, yo solo consigo. Arévalo. No me lo digas que sí, me veo sí. Con el bate no, en mi casa. No, pero tú no te puedes imaginar, Susanita, si tú no te flipando. Puedes imaginar lo bueno que es. Él acostumbra. Viene flipando y comprar bate, gordo, y comprar bate. Digo, chiquillo, pero si esto parece un bate del espacio, tiene una tapadera, botones... Fantástico, fantástico. Te lo digo yo. Ya, cuando tú te acostumbras a todo eso...
Pero eso no te puede dejar igual de limpio. A mí el chorrito del agua cuando yo esté... Hay unos que te hablan y te preguntan cómo viene. ¿Viene suertecito? Te lo dicen. ¡Qué fatiga! Yo voy a enseñar fotos imposibles. Vamos a ver. O sea, ¿eso qué es? ¿Tú cómo te enteras de eso? Ahí hay uno que... Tú llegas ahí y tú dices, a ver, ¿en qué baño? Yo ya me he dado cuenta dónde está ahí la mujer y el hombre. Eso te llevas un rato para orientarte. Dime tú. O sea, y madre la pone tú delante de eso y ¿qué hace? Pero es original, ¿eh? Ese está bien, fíjate. Ese dentro de lo... Esto es original. Vale, tengo otro, tengo otro. A ver. Eso no tengo yo ni idea. A ver, Susana, ¿tú dónde entrarías? En este yo en este creo baño. Que yo entraría, me iría a la calle. En la calle, yo me voy a la calle, porque yo ahí no sabría dónde entrar. ¿Santi? Ese es el cromosoma, pero eso sí. Hay que saberlo. Claro, ese es el problema. Claro. Y claro, si hay gente que no tiene ni idea. Si vienes apretado, te meten el que primero que pille, como es claro. Santi, ¿tú cuál? Yo en XL. Claro, ¿no? XL es la camisa XL. Que llevo. Es que es complicado, ¿eh? Bueno, las mujeres son los dos cromosomas X y el hombre es una X y una Y. ¿Tú crees? ¿No es al revés? Es lo las que mujeres, has dicho tú, ¿no? XX. Por eso, sois una pura incógnita. Es una especie de... Qué mal. Vamos con otra. A ver. Vamos, también está falta, claro, también está claro. A ver, ¿en qué? ¿Dónde entrarías qué tú, Laura? Qué cochinada de foto, vamos. Hombre, te voy a decir una cosa. Me parece una falta de respeto que pongan un chorro ahí a todo lo que da, echando gotitas por todos lados y el otro muy bien echado, cuando todo el mundo sabe que eso es al revés. ¿Cómo lo sabes? Eso es verdad. Hombre, ¿quién mancha la taza y el vato y el suelo y lo porque que haya? Además... El del chorrito, sí. ¿Quién es la que no mancha? ¿Y por qué han puesto aquel chorrito pelucado? Este chorrito ya que está terminando. Por eso, no, es, no. Más, por eso es menos, hija. Este pero a ver, aclararos, no es ¿cuál es el hombre y cuál es la mujer? La mujer, la del chorro pelucado. Lo que pasa... ¿Cuál chorro, es el chorro, chorro? El chorro este. El de abajo. El que sale esparciendo cosas. El otro día estuve yo en un bar que animaba a los hombres a que hicieran pipí sentado. Fíjate cómo es, la humanidad lo sabe eso. El chorro aquel, aunque aquello sea de las mujeres, porque está el botellín para abajo, el chorro aquel es el que sale de los hombres. Perdón, y el de las mujeres sale este chorrito así decente, hay, que no mancha, que no, que no. Hay un estudio, yo leí un estudio una vez, desde entonces cambió mi vida, que dice que los hombres hacerlo sentado que reduce el riesgo de cáncer de próstata. Eso dice. Lo que pasa es que los estudios, como siempre, son de Arkansas y de por ahí. ¿Por qué no haces un estudio de estos, Mairena Aljalá? Me coño para preguntarle yo a la gente. Pero, Santi, ¿tú crees por qué el hombre hace pis de pie? No tengo ni idea. Pero es que yo no desde sé, que he leído que, el ¿por estudio, no? Por si acaso, digo yo, sentadito. A mí hay amigos míos que me han dicho que ellos se sientan para yo, hacer pis. ¿Tú te sientas? Yo, desde que sientas? Leí el estudio, muy yo bien. En mi casa sentado. Muy bien. Bertín, ¿tú te sientas sí, no? Sí, me vas a sentar y más sentar. Que nada más. No, yo no, porque yo meo en el campo siempre. Sí. Qué bien, no, campo, en la calle. El campo, en el jardín. Donde le cuando está en el... Yo como los perros, yo echo el chorrillo lo echo en el campo, Bertín, en el jardín. Cuando tienes que hacerlo en la casa con el bate... ¿Este del agua? Hombre, hay que apuntar bien. Porque... ¿Pero nunca te sientas en tu casa en el baño para hacer pis? No. O sea, ¿nunca te has sentado en un baño a hacer pis? No sé si alguna vez por algún motivo, pero no. Pues yo no, en mi casa normalmente. Yo tengo buena puntería, hija. Ya no. Digo nada, no. ¿Verdad? Por favor, esto está pasando ya de castaño oscuro. Susana, cuéntanos, por favor. ¿Y cuando vas al baño en el papel? Que tú trabajabas de entraña, que hoy íbamos de baño. Pues, hombre, no. Yo trabajaba en mi bar y la verdad que yo he sido un poco saboría porque la gente te agota. Porque es tu apellido también. Es mi apellido. Es que es verdad. Es que tú estás allí harta de trabajar, de poner tostado. Oye, que es que hay que valorar el trabajo de un camarero. Porque es jodido. No, no, muy. Está la gente simpática y está la gente que no es simpática. Pues tú estás muy bien para ir a los sitios esos que piden a los camareros que tienen que se borde para trabajar allí en ese bar. ¿Sabes cuál es el bar ese? En Australia, un bar. El requisito es ser borde. ¿Dónde? Digo, pues muy bien montado, sí. En Australia. Sí, sí. ¿Sí? Sí, ese sí, es el requisito, sí. Ser borde. Tienes buena gente, no puedes trabajar allí. En Estados Unidos hay uno que te insultan. Sí. Está guay, es que eso está guay. Y en Italia también. Hay restaurantes que te insultan. ¿Tú pagas para que te insulte? Te dice que en Italia... Entra ahí, a ver qué putana. Y en serio. Sí, sí, lo sí. Para allá todo el mundo lo sabe, ya se lo toman todo a cachondeo, pero
Es norma en el... Además se llama la parolacha. Es la palabrota. A mí los camareros bordes... Pero si usted te lo pasas bien mientras te estás insultando a una gente... Yo esto no estoy dando crédito. Hombre, insultarte no, pero si tú a lo mejor estás... Por no, ejemplo... Pide la comida y te dice el camarero... Al camarero del bar, del restaurante, te dice... Vos vaya mierda que has pedido. Y tal, se va. O sea... ¿Cómo? Tiene todo el arte, sí, todo el arte. Sí, o a lo mejor te tira... Cuenta. ¿A cuenta? Sí. Bueno, no, que pague. Paga ya la calle. Paga y a tomar por saco. Te mandan a tomar... En Italia, afuera de aquí. Bueno, eso es otra cosa que ahora para comer los restaurantes que también... Que te cronometran ahora. Pero se pone el tío al lado con el tío... Te pone... Son lo más grande ya. Depende, ¿no?, de lo que te tomes. Una cerveza, pues, 15 minutos a lo mejor. Te pone en tapa... A lo mejor 25. Y para colmo, con la bullita y encima que te toque un tío... Que sí. ¿Tú has sufrido mucho los camareros bordes, Santi? Que sí, yo he sufrido camareros bordes. Mira, vamos a hacer la pruebecita de la prueba de lo que es tener un camarero borde. ¡Cuánto los había! Buenas tardes. Gracias. Vamos a ver, ¿qué quería usted tomar? Pero rapidito que está usted en el primer turno, ha llegado con 15 minutos de retraso. La primera en la frente. Así que yo quiero... de cuchara hoy ya nada, ¿eh? Entonces, venga. ¿Qué es lo que tengo que pedirme, hijo? No, si encima se lo tendré yo que decir, que está puesto ahí en la pizarra. Es que precio. Una tortilla. ¿Tortilla? ¿Así? Pero francesa, no nos vaya ahora a poner a freír patata encima. ¿En serio? Vamos a ver, de verdad. Tío, pero la gente paga para que un tío venga y le dé suerte. ¿Qué te pongo? Esa chaqueta se llevaba mucho hace años. Gente que pague por esto, señora. Pues sí, pero es que yo creo que tiene su gracia, ¿eh? Y ahora digo yo, ¿dónde están los bares de antes? Ya no vamos a hablar de... Vamos a hablar de los bares. Cuando yo entraba en los bares había serrín. ¡Qué bueno! ¡Serrín! Tú antes entrabas a un bar y olía vino, olía como a pureza, ¿no? Y ahora huele todo a unos ambientadores que no huele así ni en mi casa. Las servilletas arrugadas por el suelo. Y serrín y todo eso. ¿Serrín? Ahora no. Tú veías un bar con muchas servilletas y dices, aquí se come bien. Es que es verdad, ¿eh? ¿Y no os gustan los restaurantes del menú cerrado del día? Esto es lo que hay. Y esto es lo que te tiene que comer. Me encanta. A mí también me gusta mucho eso. Yo estuve actuando hace muchos años en un pueblo de la Alpujarra y terminamos. Y digo, mire usted, aquí donde... Y me dice un muchacho, allí donde comer. Y ponía... con pintura roja, comida y una flecha para la puerta. Que era muy la intuitivo, única que había, muy como, intuitivo. Como si te fuera a perder. Y entonces nos sentamos los tres y llega la señora y se pone aquí. Digo, señora, ¿qué tiene usted de menú? Dice, hay lenteja. Digo, pues yo voy a comer lenteja. Dice, a mí me apetece también lenteja. Y dice, pues yo lenteja también. Dice la mujer, ya me lo esperaba yo. Claro, no había más nada. Lenteja. Y luego le pedí un café y como veía yo en la línea, dice el hombre, los cafés son míos. Dice uno, un cortado, uno con leche y le digo, yo ahí kamikaze, digo, ¿me puede usted poner un café irlandés? Dice, irlandés. Irlandés, español y clarico. Me va a andar bien. Este es como el camarero. Qué chungo. Me va a andar bien. Oye, ¿cuál es el peor bar al que habéis ido en vuestra vida? Porque esto es chungo. ¿El peor? El peor. Yo uno en el que me encontré una cucaracha. Por poco muero infartada. Uf. Y la comida en ese momento me estaba pasando por aquí. Bueno, yo eso sí lo he visto. Por aquí me pasaba bien la comida en ese momento. Yo no a mí sabía. Uno me pasó una rata por arriba. Iba como caminando ahí por una vía. Yo el... Tan bonita. ¿Sí? Paseándose. Bertín, a mí en un programa de tele me hacían pruebas. Y uno de los días era en un restaurante de estos asiáticos y era el primer plato, saltamonte y cucaracha frito. Sí, yo me los he comido. Bertín se lo come. El segundo, yo no me como un eso, pincho, vamos. Una rata así. ¿De verdad? Te juro. Su cara. Ponme la cara de la rata. Ponme la cara de la rata. Peladita con el rabito bien. Ay, hecho, asco, el rabito. Tío, de verdad. Y luego, te lo juro que es verdad, me pone el tío, me pone un escorpión, vuelta y vuelta,
Huerti, huerti. No. Y algo así como si fuera a patar una cigala, así. Y me dice el camarero, escorpión igual que gamba. Y yo pensando, digo, ¿cuándo coño se habrá comido este tío una gamba o cómo estaba la gamba que se había comido? Porque era, te lo juro, el escorpión sabe como a la anestesia del dentista. Está sembrado. Te lo juro que sabe, que te deja dormir a la boca y todo. ¿Esto por qué te estabas comiendo la cola? El escorpión y luego me hace una endodoncia aquí. Abriendo papa con choco, abriendo papa con huevo. Yo fui a Sara, qué necesidad de todo eso. Tenemos nosotros de meter... Pero en esos sitios no hay. No, ya, pero fíjate qué cosa más sencilla, unas papas con huevo. ¿Hay algo más rico? Yo fui a Sara un día y antes de comer... Lo más raro del mundo, digo, esta gente me quiere matar. Me dieron una flor y me comí la flor. Bueno, las flores se comen. No, para quitarte todo el sabor que tú tengas en la boca y después le coges el sabor al atún. Pero es alucinante. De ¿pero verdad, qué flor era qué flores esa? Son esas? No sé, es como una margarita. ¿Sí? Que yo digo, yo me daba miedo comérmelo, pero es alucinante. La primera vez que me ha pasado allí en Sara. Ah, eso pasa, ¿eh? Pues mira, hoy tenemos día de bares y de restaurante también, que para eso traemos al chef del mar. Y yo traigo hoy ¿y tú qué traes ahora? Un juego. Ay. Que os va a encantar. A ver, ¿cuál es? Vamos a hablar de peces extraños. Oh. Porque del mar. Se llama el chef del mar. Vale. ¿Cuál es el nombre de este pez que camina, Bertín, que camina? Mira la carita del pez. ¿Camina un pez? El nombre de este pez es peje gato. Oh. Andarín del fango. Fea de pez. O pez manos rojas. ¡Qué cosa más fea! La verdad es que bonito no es. ¿Cuál creéis que es el nombre de este pez? Venga. Yo lo que creo es que ha pasado una mala noche el pez este. Pero... Ha pasado mala noche y mal día, vamos. Sí, pero... Los ojos del pez, por Dios. Tendría que ser pez manos rojas porque sí. Realmente tiene las manitas sí. Las manitas tiene rojas. Tiene la circulación pero... regular. Pero... Es que tiene como cuerpo de persona, tiene sus patitas, sí. Fatiga. No sé, yo diría el peje gato ese. Peje gato. Pues yo voy a decir... Andarín del fango, vas sí, a decir tú, te estoy viendo no, Santi. Yo me inclinaba por lo de Vicky, porque manos rojas. Mano sí, roja. Pero es muy obvio, ¿no? Pez sí, manos pues rojas. Andarín del fango. Sí, ¿tú, Susana? Yo qué sé, eso es una especie por descubrir. Esa cosa es muy fea, eso no puede existir, vamos, hermano. Vamos a resolver. ¿Cuál es el nombre de este pez que camina? ¡Pez manos rojas! Pues mira. Efectivamente, Vicky. Pues mira, se creía Santi que ya había dejado de existir, pero está todavía en Tasmania. Tasmania. Porque se queda allí. En Tasmania tiene unos bichos más feos y más raros. Y no venga para acá. Hay bichos raros allí, ¿verdad? Este tiene cara de... Este tiene cara de estar esperando en el baño para entrar y que esté ocupado y mirar la cara que tiene. Pues con esas manitas rojas, como su nombre indica, pueden caminar y van andando así como si estuvieran bailando unas sevillanas. Anda. Así. Siguiente. Vámonos con Susana. Venga, vamos a empezar por la punta. Susana, ¿cómo se le conoce a esta especie tan redonda y punzante? Oh, mira, tiene sus dos colitas y todo, mira, mujer. Más recordado. ¿Es el pez globo, es el pez erizo o es el peine de coral? ¿Cómo se le conoce a esta especie tan redonda? Hombre, tiene toda la pinta de ser pez globo, pero también como tiene sin pincho, pez erizo, ¿no? Yo el pez globo. ¿Tú has visto de estos muchos, Bertín? Hombre, yo soy submarinista. Yo los he visto. Pero a todos. Es que tiene pincho. Al anterior no, obvio. A este sí lo he visto muchas veces. ¿A este? Pero este tiene pincho. ¿Qué le ha dicho? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Sí, sí. ¿Pez globo, Susana? ¿Pez globo? ¿Le has preguntado a Susana? Le estás preguntando a Bertín. Porque me tengo la duda con los pinchos. Bueno, vamos, que tampoco está ganando un jamón, ¿eh? Tira para adelante. Venga, el globo. ¿Cómo se le conoce a esta especie tan redonda y punzante? ¡Pez globo! Además, este pez no es así realmente, pero se pone así cuando tiene peligro. Eso es. Es cuando se hincha. Sí. Mira, además es un pez súper peligroso. ¿Ah, sí? ¿No es así? No, normalmente no. Yo lo sé por buscando a Nemo. Cuando se sienten amenazados, se hinchan, se ponen redondos y salen las púas para. Pero hay que tener mucho cuidado porque. Y si no, tienen las púas. Si no, tienen las púas, pero las tienen más tumbadas. Ah, vale. Mi vecino del segundo, igual que cuando hay reunión de la comunidad. Y no se vota lo que él quiere, se hincha, se le pone los cuatro pelos. Pero vamos, pues que sepáis que es súper peligroso porque tiene el suficiente veneno como para matar a 30 adultos.
30 personas adultas. Y cuando veas un pez globo no te acerques. Escúchame, como para encontrárselo, ¿vale? Pero escucha, a mí me mata con un salivazo, vamos. Que es 1.200 veces más letal el veneno del pez globo que el cianuro, por ejemplo. Susana, veas uno de esos y no te arrimes, te lo pido. Voy a comprar pez globo yo a partir de ahora. Bueno, vamos con el siguiente. Te voy a amenazar, Vamos con el siguiente. Venga, Bertín. Ya monté un acuario. Tú eres el experto en esto. De lejos. Anda. Hola, carita de... ¿Cómo se llama este extraño pez, Bertín? Extraño, feo. ¿Se llama pez porrón? ¿Se llama babosa de mar o se llama pez tristón? Tristón. Ay, qué lástima. Tiene toda la cara tristona, vamos. Pero tiene como abajo carne picada, ¿no? Eso es una babosa. Qué fatiga, chiquillo. Tiene la misma cara que el que me hizo a mí la declaración de la renta el año pasado. No. Te lo juro. No tiene un poco... Te lo juro que me ha venido la renta de... Le faltan a ustedes tres facturas. Escúchame, ¿cómo Santi, respira? ¿No tiene aquí como carne picada? Sí. Cuando te pican la carne, que sale como con un tubo. Sí, tiene la nariz pegada en el labio, ¿cómo respira? A lo mejor tiene las branquias a los lados, ¿no? Yo qué sé lo que tiene, Susana. Pero tiene la cara pinta, de un cochino. Yo no sé lo que es, pero tiene pinta babosa, no sé. Cosa más fea, por Dios. Tú dirías babosa de mar. Yo diría babosa de mar, aunque no lo he visto en mi vida. Pero es como un carbo feo. Bueno, venga. No vamos sé, a yo creo... Tengo una temática. Babosa de mar. Un besito a todos los carbos que me encanta. Y ya si os dejáis barbitas más todavía. Entonces vamos a terminar resolviendo... ¿Cómo se llama este extraño pez? Se llama pez borrón, porque sería mejor borrarlo de los... No, claro, yo lo he pensado de repente, digo, borrón, pez. Míralo, recién comido. Pero además tiene un paluego ahí. No, y tiene un diente como risita, ¿no? Que no, ¿ahí? Que es que está recién comido, tiene cosas saliendo. Pero a este pez le hace falta un chequeo en la Seguridad Social. Yo lo veo el pez más... horroroso y asqueroso que yo he visto en la vida, pero es que tiene el título de la especie animal viva más horrorosa que existe. Hombre, ahora mismo. No, vamos, no hace falta que tampoco... O sea, que ningún bicho del mundo es más feo que eso. Vamos, que no lo creemos. Es verdad, ¿eh? La verdad es más que raro. Yo creo que su mecanismo de defensa, que es que con lo feo que es, no se le acerca a nadie. Claro. No se lo quiere comer nadie. No, pero si es que además este no tendrá ni peligro. Venga, Vicky, vamos a la siguiente contigo. Sí, ahora ponme lo peor. ¡Anda! ¿Cuál es el nombre de esta especie marina tan peludita? ¿Se llama pez melena de león, pez sapo peludo o esponja lanuda? Desde luego, bonito tampoco es. La verdad, la de cosas que hay en el mundo. Estos pescados no son de aquí, estos no son del Mediterráneo. Ayúdame. Estos serán asiáticos. ¿Qué es eso? ¿Un pez sapo peludo? No tengo ni la menor idea. ¿Qué opina el público? Una esponja. Pez peludo. Pez sapo peludo, dice la gente. Este es feo de narices también. No, este... Bueno, el más feo es el otro, ¿eh? Pero además... Pero este por lo menos tiene pelo. Que otro, importante. El otro daba más grima. Pero importante, porque un hombre sin pelo, no vamos a entrar en eso, vamos a hacer una mesa un día para los hombres sin pelo, por favor. Quiero que la semana que viene hablemos de los hombres sin un pelo. ¿Por qué? Qué cosa, no puedo yo un hombre sin un pelo. Pues pez sapo peludo. ¿Qué quiere? Los hombres, que hija, que le vamos sin a ver. Un pelo, sin acabamos un pelo. De hablar de los pelos. No hay pelo. Tú estás hablando de poner pobre pelo. No existen pelo. Los pelos. En los brazos no hay pelo, en las piernas no hay pelo, en el pecho no hay pelo. ¿No? Que no me gustan los pero hombres estamos sin hablando pelo. De cabeza o de cuerpo. Que no gustan los tíos. Pero de la cabeza. No cabeza, del cuerpo entero. De hombre, cabeza. Ahora que han perdido todo el mundo, oye, han perdido Santi. El pelo del cuerpo. Los hombres, ¿qué? No tienen nadie un pelo. No, yo a mí me gusta. A ver, la alegría. Yo a mí me gusta. Eso es, un hombre con pelo, hombre. En el pecho. Es que míralo, hombre. Ole, mi Santi. Ella. Que tenemos café, yo no sé si la semana que viene o la otra o lo que usted quiera, señor director, pero por favor, debate de hombre con pelo o hombre sin pelo. Este hombre, este pez, se llama pelo. Da igual, lo que sea. ¿Qué? Peludo, sapo peludo. ¿Sapo? Como ha dicho el público, el que el público siempre lleva la razón. Pues vamos a resolver, esta especie marina tan peluda se llama sapo peludo. Si es que... Mira qué cosa más bonita. Qué cosa. Como dice Bertín, esta gente no está nunca por aquí. Este está en las aguas. Cántale algo a esa cara tan bonita. Cántale algo. Que es mi niña. Cántale algo. Parece una mancha de humedad, tía. Todos estos pescados son de Asia.
Sí. Este es de Indonesia. Ah, este está en las aguas cálidas de Indonesia. Como dice Bertín, aquí no hay esta gente. Es que aquí no tenemos nada feo, hija, en no. España. Entonces, una cosa, que ahí solamente se le ven las ramificaciones esa amarillita, pero como su nombre indica, parece totalmente un sapo. O sea, es que sarta y todo. Pero yo te pregunto, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué hay un pie así? ¿Viví? Sí. Él normalmente vive. Se dedica a vivir, o a sobrevivir. Porque... ¿Qué hace en la vida este pez? ¿A qué dedica el tiempo libre? Vamos con la última ya para Santi, porque es que yo creo que vamos de mal en peor. Santi. Hombre. Santi, ¿cómo se llama este pez con aspecto de tan presumido? ¡Ostras! Parece Carmen de Mairena. Presumido. Se llama pez maquillado. ¿Pez murciélago de labios rojos o pez señorita? Señorita. Pero vamos, que lleva rojo. Lleva... Pez señorita con bigote. Es que es raro, aquí... porque los labios rojos y la barba no le pegan, ¿verdad? Claro. Pero tiene cuello como de toro, ¿no? Oye, pero escucha como los labios, como de pez martillo, ¿eh? Por arriba. Sí, como de pez martillo tiene, nariz de pez martillo. Yo es que nada más verlo me ha dado la impresión de que iba maquillado, ¿no? ¿Sí o no? Este pez ha infiltrado los labios, ¿eh? Yo voy a decir pez maquillado. Hombre. Oye, pero vaya tela los peces raros que has sacado. No, ella ha estado una semana entera para encontrar estos peces. Raro, no feo, porque yo soy así y ustedes tienen que tener una distracción aquí importante. A nosotros. Y dale, hay que ejercitar las cabezas. No paramos de hablar nada más que de cosas escatológicas y sexuales. Oye, y cosas, pero no cambiar de tema. Lleva razón. Oye, pero... Concurso de peces feo, este gana, ¿eh? Es feo, sí. Porque además, imagínate que se llama pez señorita, iba con esos labios rojos tan preciosos y ahora tiene bigote. ¿Tú no has estado nunca con una señorita con bigote, ¿no, Bertín? No, hombre, no, que digo, hombre, eso hay que quitárselo, ¿eh? A las que tienen bigote, tienen también aquí el alerón. Ahora se lleva, lo sabes, y en vez de tú tener esto tan lindo y tan despejado, lo tiene ahí con unos rizos de baija. Qué de verdad. Y las piernas no se depilan. Te encanta a ti, ¿verdad, eso? No. Bueno, Santi, ¿cómo se llama este pez que parece muy presumido? Pez maquillado. ¿Tú opinas que se llama pez maquillado? Que seguramente no será, pero... Por aquello de los labios, ¿no? Pues resolvemos y es pez murciélago de labios rojos. Pez murciélago. ¡Mira qué cosa! ¡Ay, qué bonito! Este tampoco es de aquí, Bertín. Este parece es de la isla Galápagos. Claro, claro. ¿Esto es de Galápagos? De Galápagos. De la isla Galápagos. Tú has estado ahí. Yo estaba buceando allí. ¿Por qué dicen algunos entendidos que tienen los labios rojos? Para atraer a la hembra. Yo siempre he pensado, desde que lo vi, digo, esto es para que venga la comida, se la pose aquí y él hace... ¿No? Pero es para las mujeres. O sea, que este es macho. Pues las Islas Galápagos, no sabes qué cosa más bonita. Están en Ecuador. ¿Y tú has buceado allí? Sí. Vamos, es un parque natural y es una maravilla. Galápagos, una maravilla. ¿Y cuántos metros baja? ¿Has bajado? No, hombre, como... Bueno, a pulmón... ¿A pulmón? 20. Con botellas, 40. Oye, yo a todo esto le estáis dando mucha vuelta, que yo he venido aquí porque me he enterado que aquí se juega uno un jamón. Esta a temática es la que me gusta, mi cariño. Ah. Te quiero llevar tú otra vez jamón, ¿no? Mira, que me lleve el jamón. Que el último se lo llevó ella. Que el último me llevé el jamón. Mira, ya no concursa esta vez, ¿no? Como que no, sí, que yo ahora que he cogido práctica. Mírame cómo se me da a mí el jamón ya a las horas que le he echado el jamón, mira. Mira, que quiero hacer este vídeo para darle las gracias a la persona maravillosa que se le haya ocurrido el hecho de regalar un jamón para el show en todos los retos que se hacen en el show de Bertín. Entonces, estoy muy contenta porque me ha dado un que trae una cosa que cuando te pasa por la garganta, pues te salen mejor las canciones. Te salen mejor las canciones. Muy agradecida. ¿Y cuándo es el siguiente reto, cariño? Que quiere otro amo. Me sale de mayo finito. Mira. Me ha hecho la boca agua. Una transparencia me sale ya de las horas que le he echado al jamón. Qué yo bueno. Yo he hecho cursos de corte de jamón y esto, y me han dicho que yo eso no sabía. Que lo primero que tienes que hacer cuando coges el jamón es darle un masajito a la loncha. Mira, Santi, ¿sabes qué te digo? No, en serio. Santi, no. Para ver. No, en serio. Para catarlo, a ver... Manusearlo. La primera lonchita para ver la grasa que tiene, a ver si es... Que me lo explicaron. No, porque así. Esa grasa es la que se te tiene que pegar en la luego garganta. Luego te lo tienes que meter... Lo primero que hacer con un plato jamón cuando te lo pones es ponerlo al sol tres minutos. ¿Al sol? Y que sude, ¿no? Pues mira, solo eso yo ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque le he traído a ustedes para que veáis cómo soy después de todo lo que me criticáis. Un poquito de jamón de ese para que lo probéis. No. ¡Que entre el jamón!
Claro. ¡Ole, qué arte! ¿De verdad? Sí. Artista, artista. Mira, mira, mira. ¡Anda! Mira, ¡qué maravilla, ¿no? ¿Cómo me sale de bonito? ¡Madre mía! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Por Dios! Espérate. Mira, esto, mira. Esto, los mejores picos. Mira, mira, que lleva los picos puestos. Los mejores picos. ¿Cómo en la cara? ¿Cómo en la cara? ¡Ah, mira! ¡Señora! La mejor pareja de la historia. ¡Qué bueno, ¿no? Este es el verdadero jamón del show de Bertín. Pasa porque va a probarlo. ¿Lo has cortado tú, Laura? Yo, así, lo que pasa es que me he dado cuenta ahora que porque la ha hecho Vicky, me he dado cuenta que yo estaba peligrosa cortándolo porque me pongo muy cerca. Hombre, no, es que yo no he visto a nadie. Es que no se ve. En toda mi vida, ¿vale? Es que no veo un jamón que te está mirando. La pata te está mirando. Entonces, ella hace así. Qué rico. Claro, y me arrimo la panza. Claro, tiene que estar girado. Porque no veo. Tienes que cortar el jamón así. Criaturas de Dios. No, a mí así no. Te lo pone así con el cuchillo para acá. Y eso se queda ahí. Yo corto jamón. Pero ¿sí? ¿Sabes cómo corto jamón? Lo corto mismo como jamón, yo pela gamba. Porque mi padre me ponía a cortar jamón cada vez que venía, como hacía los pies, pero bueno, en el campo venía mucha gente, me ponía por las mañanas, todas las mañanas desde pequeña a cortar jamón. Me vinieron a enseñar y ya me ponía a cortar jamón. Yo veía un jamón y es que salía corriendo. Y digo, ya está aquí mi padre con el jamón. Y era otra vez cortar jamón. No quiero cortar jamón más nunca. Yo no lo sé cortar bien. No, pero... ¡Ahora pero me lo quiero comer! Oye, que digo yo que aquí habrá que competir por otro jamón. Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Claro. Os invito a levantaros porque hay que jugarse el jamón. ¿A dónde va? Hay que jugarse el jamón, que ahora ya estoy loca por otro jamón. Ah, no. Ya. Espérate. No, como esto se merece. Como esto se merece. Espérate. Venirse. ¿A dónde? ¡Que pase mi futuro jamón! No, yo me voy. ¿Qué me quieres hacer? ¿Un reto de eso? Llevar un pico. Yo con un reto no puedo. Caí por la madrugada, como me huele a sal mi caí. Aquí tenemos un montón de vasos de cartón y luego tenemos esta cestita con matasuegras, el típico matasuegra de los carnavales de toda la vida. Lo único que hay que hacer es llevar estos vasos hasta el suelo con la única ayuda del matasuegra. ¿Y la botella de oxígeno? El que lo haga más rápido, tirarlo lo tenemos que tirar todo. Pero el que tarde menos tiempo en tirarlo. Y para inaugurar juego, Santi, que no está puesto en esto y yo quiero ganar. Sí, sí. Santi. Espérate, la cuenta atrás. 4, 3. ¡Siguió la mesa! ¡Voy! Hola, buenas tardes. ¡Siguió la mesa! ¡No puedo! ¡Que me ahogo! ¡Me falta el aire! ¡Ya me tiene! ¡Siguió por abajo! ¡Ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡El pobre! Santi ha hecho 48 segundos. Hay que recordarlo, ¿eh? Vamos a cambiar de mesa. Y ahora le va a tocar a Susana Saborido, que la última semana perdió el jamón. Te la he puesto a tú, para que no te quede. A mí no me vaya a poner rojo. El rojo a mí me da mala suerte. Susana, oye. Tiene cara ya de mala de... ya tiene cara de... Estoy nerviosa. Susana Saborido, si te quieres llevar jamón, tienes que hacer... Yo me puedo poner así, ¿no? ...de 48 segundos. ¿Me estás escuchando? Sí. Menos de 48 segundos tienes que hacer. Pero mírala cómo está. Si es que no hay manera de cogerla. Mira. No, es que le ha cambiado la cara y todo. Está ahí como... Vamos con la cuenta atrás, que arranca Susana. 5. ¡Ay! ¡Ay! Susana, ¿dónde va a estar ligera? Oye, esta tiene mucha práctica, ¿eh? ¡Ay!
Tú has estado practicando. Tú has estado practicando. Me he mareado. Yo me llevo jamón. Es que bueno, hay que pues, verlo. Nada, lo competitiva que es. Qué buena noche, casi un placer venir. Bueno, Susana Saborido tenía que superar los 48 segundos que ha hecho Santi Rodríguez. ¡Ay, qué nervio! Y ha hecho 27 la tía. ¡Voy a ganar! ¡A que se lleva el jamón! ¡Tú no me vas a ganar! Y ahora, Bertín, tienes que superar los 27 segundos. Ah, ¿también lo voy a hacer yo? Tienes que superar los 27 segundos de Susana. Tú lo tienes que hacer, claro, cariño. No, hombre, pero no voy a llevar el jamón yo. O sea, eso solo tiene que llevar... Bueno, pues lo regala. No, no. Como me lo lleve, lo voy a regalar a un guardia, vamos. Bueno, espera, Bertín... Espera, perdona un momento que este vaso no está donde tiene que estar. Tiene que estar ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Echando papeleta para venir. Bueno, Bertín, tienes que superar a Susana, que ha hecho 27 segundos. O sea, que tienes que hacer menos. Vale. Empezamos con la cuenta atrás. A ver. No, yo soy un señor. Oye, me va a ganar. Me va a ganar. Rapidísimo. Mira, me va a ganar. Me ha ganado. ¡Ganado! Ahora eres cantante, tiene muchos pulmones. Bertín Osborne tenía que hacer menos de 27 segundos. Me ha ganado. Y ha hecho 23 segundos. ¿Otro? Ahora no, porque ahora me toca a mi cariño, que soy la que se lo va a llevar. Te voy a decir una cosa. Ahora, para llevarme el jamón, dame uno bonito que me dé buena suerte. Pruébalo primero. El de me gusta, folclórica. Pruébalo primero. Ahí. Bueno, esto está... Tengo que hacer menos de 23 segundos que ha hecho Bertín para poderme llevar jamón. Así que vayan ustedes atrasando el que se arruece de ahí detrás, porque eso está muy lejos. Venga, vamos con la cuenta atrás primero, ¿no? Venga va. 5, 4, 3, 2, 1... Vale. Susana, me la has puesto muy para atrás. Dale aquí, arriba. Voy con pantalones. Susana, esto lo has pegado tú a la mesa, mi joder. 200 segundos. Venga, que está. Venga, que ya. Venga, vamos. Venga, dale ahí. Venga, sopla. Sopla. Sopla el último. Susana, me has pegado esto a la meta, Guille. 50 segundos. 50. Esta me ha pegado a mí los vasos ahí, estoy indignada. Es que eres muy torpe. Ah, muy torpe. La Laura, estaba el vaso aquí. Pues soplaba por aquí. Susana. Seguía a darle al vaso. Lo que pasa, hija, que no ha apuntado bien. Apuntaba, le daba tres por vaso. Cuatro por vaso. Hombre, es que tengo muchísima cantidad de oxígeno en mis pulmones. De cantar lo tengo muy ejercitado. Y se le va se dispersa. Se le va el matasuegra. Se acostumbra a darle las cosas al público que están todos lados, no a una persona ahí enfrente. Y a ver si le cambia... Venga, ya estoy enfadada. A ver si le cambian el nombre a esto, que porque hay que matar a la suegra, que es la cosa más bonita de este mundo. Que hay muchas suegras aquí. De matar suegras nada. Ay, hombre, ahora es que luego llego yo a mi casa. Está mi suegra esperando. Bueno, igual que la planta. Vamos a ponernos solemne, por favor, porque he perdido el jamón. De este pedazo. Hoy cómo pesa el jamón, Bertín. Hija, será la tabla. ¿Y qué tabla, ni tabla? Este es más gordo que el mío, ¿eh? Te ayudo, échate para allá, que te voy a ayudar. Venga, la azafata del 1-3. Venga. Le hacemos entrega de este jamón para el mejor a Bertín Osborne. ¿A qué pesa? Sí, pesa. Bueno. Está
Dame la bici. ¿Cómo me lo llevas el jamón? Yo, como no está bien... Espérate, que va a hablar, que va a hablar. Como no está bien que lo... Porque él no es el que paga que lo gane yo, entonces yo se lo voy a regalar a Susana. ¡Ahí! ¡Uy, qué fresco! ¡Uy, uy, uy! Me estaba mirando, yo me creía que era para mí, el jamón. Yo como también, se lo agradezco a mi jefe, pero claro, como también soy bondadosa, cariñosa, amable, simpática, se lo voy a regalar a mi santo. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Pues mira, te va a volver con un jamón para casa. Muchas gracias. Mira. Ah, no, espera. Y tú, como eres muy cariñoso, muy amable, muy caballeroso, me lo vas a regalar a mí, ¿no era eso? Corre con el jamón. Bueno, vamos a ver por dónde anda Teresa, ¿no? Que hoy no pasa nada. ¡Ay, hoy regalan una gorra con un preguntas de... A ver, Teresa, ¿por dónde anda? Sí, a ver qué está haciendo Teresa. El show de nuevo toma las calles para ver si encontramos a la persona que más sepa sobre nuestro invitado de hoy, el cocinero Ángel León. Y como siempre, quien más sepa sobre este cocinero con tanta estrella se llevará a casa esta fantástica gorra del show de Bertín. ¿Sabéis quién es Ángel León? Sí. Un cocinero muy bueno de Cádiz, con algas y cosas así, cocina. ¿Vosotros concursaríais con nosotros? Que ahora mismo no podemos. Tenemos que recoger los nietos del cole. ¿Tú sabes quién es Ángel León? Sí, ese es un cocinero de Cádiz, ¿no? Oye, ¿tú te atreverías a concursar con nosotros? Venga. ¡Tenemos concursantes! ¿Y concursarías con nosotros en el show de la calle? Ay, mira, me encantaría. Pues venga, tenemos concursantes. Laura y Francisco van a luchar por llevarse a casa la fantástica gorra del show de Bertín. Primera pregunta para Laura. ¿Con qué apodo es conocido nuestro invitado? ¿El mago de los fogones o el chef del mar? El chef del mar. La respuesta es correcta. Primera pregunta para Francisco. ¿Cómo se llama el famoso restaurante de Ángel León? ¿A Poniente o el Bulli? El Bulli. La respuesta no es correcta. A Poniente. Laura, ¿qué prestigioso reconocimiento tiene Ángel León? ¿El Príncipe de Asturias o la Medalla de Andalucía? A ver, la Medalla de Andalucía, no, porque Príncipe de Asturias no es, ¿no? La medalla. La respuesta correcta. A Ángel León le concedieron la Medalla de Andalucía en el año 2014. Francisco, ¿de quién es paisano Ángel León? ¿De la jerezana Lola Flores o de Camarón de la Isla, de San Fernando? ¿Puede ser Camarón de la Isla? No es correcto, de la jerezana Lola Flores, por favor, Francisco. Bueno, pues ya tenemos vencedora. Hoy se lleva a casa la gorra del show de Bertín, Laura. Aquí la tenemos, la gorra. Muchísimas gracias. Me la voy a llevar todos los veranos a la playa, al campo, a todas partes, porque me encanta. Bueno, señores, viene esta noche a montar el show con nosotros Ángel León. Gracias por estar con nosotros, pues sabemos que, bueno, yo por lo menos creo que todos los chefs así importantes y eso estáis liados, además, ¿no? A estas horas de la noche tendrás el restaurante lleno, en fin. Bueno, la verdad que, bueno, para mí es un honor estar aquí y un orgullo para un andaluz estar en este programa. Te lo agradezco mucho. Oye, ¿por qué te llamas a ti el chef del mar? Bueno, porque toda mi vida ha ido en torno al mar, ¿no? Siempre ha sido mi gran obsesión. Contar el mar de una forma diferente y luego desde un sitio que conoces tú, bien conoces tú, que no son fáciles las cosas, donde durante muchos años fui en contracorriente de lo que estaba ocurriendo alrededor mía, ¿no? Y creo que la vida me ha dado más de lo que yo le pedía, porque ni fui buen estudiante, ni fui una persona ambiciosa en la vida que quería lograr llegar a ser alguien. Y creo que ha sido fruto de la casualidad y de la pasión por el mar, ¿no? ¿Tú eres de Jerez? Yo soy de Jerez, durante un tiempo viví en Jerez y luego con 17 años marché a Francia, donde estuve casi 7 años haciéndome cocinero y aprendiendo a cocinar. ¿En Francia? En Francia. ¿Y por qué en Francia? ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo decidí ser cocinero, la cocina no estaba de moda y siempre fue mi sueño ir a Francia.
De Francia no me llevé recetas, pero me llevé lo más bonito en mi vida y lo más importante, que ha sido la disciplina personal del día a día. Yo desde Andalucía siempre miro al norte, ¿no? Porque siempre ha sido la referencia. Creo que en España hace unos años mirábamos a Francia, ¿no? Creo que ya desde hace muchos años España tiene su propia voz en el mundo. Creo que somos vanguardia de la gastronomía y creo que hacemos que el mundo se coja un avión para venir a probar nuestras cocinas, ¿no? Y eso es algo que yo jamás hubiera pensado, la verdad. ¿Tú crees que el pionero de todo eso ha sido Ferran Adrià o ha sido alguien antes? Y no se cuenta, ¿no? Pero Ferran fue el primer cocinero que descubría algo y no se lo guardaba. Ah. Ferran descubría cosas y la compartía, ¿no? Hasta ese momento las cocinas eran secretos absolutos, ¿no? Tú te ibas a trabajar a un restaurante para aprender una receta, un plato de un chef. Hoy día, desde que Ferran de repente descubre cosas y a las dos semanas te daba la receta, eso es una revolución humanitaria para los cocineros, porque de repente cambian las cosas y empezamos a compartir todo lo que descubrimos, ¿no? Y eso es algo de Ferran que nos ha hablado, mucho más trascendente que todo lo que consiguió Ferran, ¿no? El poder compartir. Hoy día las cocinas son sitios abiertos donde ya no nos guardamos nada, donde todo se comparte y... Curioso, pero es verdad que tienes razón, que antes era, no, la receta no te la voy a dar, porque eso, me acuerdo, de eso de chico, vamos, las señoras te ponían, se guardaban las recetas, no se las daban a nadie. Como yo con decirte que me fui a Francia a un restaurante para aprender a hacer una receta de un croissant, que era el mejor croissant que había en un sitio, me metí un año y medio limpiando y fregando ollas y al final no me llevé la receta, me la llevé mala. No me la dieron buena. Oye, mira esta foto. ¿Esa foto de qué es? Bueno, la tienes aquí detrás. Bueno, eso... Eso es el despesque. El despesque se le llama en los esteros gaditanos, sí, cuando se saca el pescado. Y lo que hago es juntar a los 50 cocineros más influyentes del mundo para hablarle de mi tierra, para hablarle de nuestra cultura, para de una vez quitarnos esa... No sé, muchas veces complejo en Andalucía, ¿no? Yo creo que ya no lo hemos quitado, ya no hemos creído que podemos... Yo creo que lo hemos quitado ya. No lo hemos quitado, pero creo que ahora todavía es más importante, ¿no? Al final se ha convertido de que el mundo viaja para venir a conocer nuestras tradiciones y es súper bonito porque lo hago cada dos años. Lo que hago es juntar a toda esta gente y lo que hago es no hablar de cocina, sino... ¿Qué gente suele ir? Bueno, viene de Arzat, de Quique da Costa, todas las tres estrellas de España, Latinoamérica, Estados Unidos, Asia, los cocineros más influyentes del mundo. Los voy moviendo por diferentes sitios de Cádiz. Este año los he metido en Benalup, en Guacana, es una montaña preciosa, muy donde llano. Hay un lago. Y allí hemos acampado. Y ¿ah, sí? Hemos acampado, porque lo que hago es sacarlo de la zona de confort, ni hoteles ni leche. Todo el mundo ha dormido en tienda de campaña y es muy bonito porque vienen científicos a contarnos el momento real y cómo podemos ayudar a la naturaleza desde la cocina, ¿no? Y este año ha sido muy bonito porque no sabía, cuando trae a gente tan importante no sabe uno cómo sorprenderme. Y este año me traje a todas las guisanderas del barrio de Santiago, a todas las gitanas del barrio de Santiago, y le hicieron una berza de tagarnina, una berza de cole, lechizos majados, zanahorias encominadas. Y la verdad que... Bueno, se fliparían todos. Claro, sobre todo fliparon en colores, pero claro, tú imagínate después, pues todo el barrio de Santiago cantando por Bulería por Derecho, se vinieron todas las familias más importantes y sobre todo hablar de mi cultura, hablar de la cocina gitana, que es una cocina que creo que se ha hablado poco en este país y creo que son de esas cocinas que todavía se guisa a fuego lento, donde la cocina tiene tiempo y donde, fíjate qué bonito, que las señoras que vinieron me dijeron, mira Ángel, lo que tú quieras, pero el agua de los guisos tiene que ser de lluvia. Y se trajeron el agua de lluvia. Ellas no quieren ni agua mineral, ni agua del grifo. Guisaron los garbanzos desde cero con agua de lluvia. Y una tostadita con pringada, ¿no? Y, hombre, eso después. Eso después de eso no la comemos doblada. ¿Qué desayuno me pegaba yo en Jerez? Madre mía. ¿Eh? Anda que no. En Jerez, en la calle Medina, por ahí está, con las tostadas, unas tostadas así, de acuerdo, con esa pringada. Ay, mamadita mía. Entonces pesaba yo 15 kilos más que ahora.
Oye, y cómo me alegro, de verdad que la gente de este mundo con talento se merecen, por favor. Corazón mío. Vicky, la gente con talento en este mundo se merecen el bueno, el y que cómo les vaya habla bien. Él, ¿no? Con la pasión. Yo tengo la lágrima, la tengo. Te juro que es increíble escucharle hablar desde donde habla. Porque efectivamente lo has pasado mal, pero has apostado y has creído. Y además es un tío que lo ha peleado, que lo ha peleado. Y que es increíble. Mira lo que traigo ahí, yo. Piñones, o sea, mira, ahí. No, mira lo que traigo yo, señores. O sea, yo traigo algo que él ha hecho, ¿no? Que es el cereal del mar. Bueno, esto es una... ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Míralo. Es un grano. Que oye, parece alpiste, te ¿no? parece... Es un híbrido entre un arroz y una quinoa. Es el primer grano descubierto por el ser humano, ¿no? Lo ha descubierto el equipo de Aponiente de investigación. Tengo biólogos trabajando dentro de la plantilla de Aponiente y estuvimos casi 5 años, lo hemos descubierto en un sitio único en el mundo, que es la Bahía de Cádiz, entre Rota y Cádiz y el puerto de Santa María. Es una fanerógama que todo el mundo conocía como zostera marina, es un nombre biológico, pero esa planta tenía un grano. Y lo que hicimos coger esa planta y la hemos llevado a un estero y hemos sembrado esta planta un poco como un proyecto que presentamos en las Naciones Unidas, en la FAO, donde hemos tenido la ayuda de muchísima gente para poder soñar que en el mar se pueden recolectar cereales en un mundo que cada vez hay menos agua. Y como una posible solución a la hambruna en el futuro. Así que bueno, hemos abierto una ventana. ¿Pero esto cómo se cocina? Esto es como un arroz, exactamente igual. ¿Igual? Se hierve, se cocina como un arroz. ¿Real? Nosotros hacemos harina, a partir de la harina hacemos panes. Y esa fantasía, ¿no? De no tener... Y además es muy bonito porque no necesita ni antibiótico, ni germinante, no necesita nada. Solamente el agua en movimiento. Y bueno, yo sueño con que Cádiz se convierta en el primer arrozal marino del mundo y que el mundo coja un avión también para venir a ver las marismas que hay en Cádiz, ¿no? Bueno, es alucinante. ¡Qué bonito! Porque Ángel, desde aquí, desde Andalucía, está luchando porque, o sea, dices tú, el hambre en el mundo. Fíjate. Pero esto, perdón, es que esto es una cosa interesantísima. Primero me asombra que tengas biólogos trabajando. Es una locura, sí. Podrías haber llamado a Anita Obregón, que está ahora mismo sin trabajar. No, oye, pero me asombra que tengas biólogos en plantilla trabajando. Pero esto que estás diciendo es una planta marina que no es específica y exclusiva de aquí, sino que la habrá en más sitios. Claro, mira, lo hay en muchos sitios del mundo. Es la misma familia de la posidonia, pero es súper bonito porque hablamos de un grano que no tiene gluten, tiene vitaminas B, vitamina C. Es el primer cereal con omega 3, como el pescado. Y además tiene una cosa súper bonita, que es que no está salado. Porque todo el mundo dice, eso tiene sal. Y no tiene sal. No tiene sal. Es absolutamente... Es como un arroz. Al final chupa el caldo que tú le metas. ¿Y el sabor es parecido? El sabor y la textura es parecido a un arroz. A mí me gusta. Esto lo voy a mandar yo. Le había mandado 3 kilos de arévalo para que haga para ella. Oye, Ángel, ¿cómo ha sido tu recorrido vital, emocional, desde eso que hablas de la quiebra, de que no tenías, ¿no? De que estabas a punto de cerrar, hasta hoy, ¿qué haces? Bueno... Todo esto que haces, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? Pues mira, han pasado 16 años. Y la verdad que siempre he intentado dar valor a lo que la gente no ve en el mar, ¿no? Que vivimos en un mundo donde las 3/4 partes de la tierra es agua y que quizás muchas preguntas a todo lo que está pasando hoy día están en el agua, ¿no? En los fondos marinos, ¿no? Exactamente. Y eso es una realidad, ¿no? Pero bueno, nada. Y ha cambiado mucho el Ángel de hace 16 años, 14 años, con el que tenemos aquí hoy. Bueno, yo qué sé, yo creo que los que estarán conmigo tendría que decirlo, ¿no? Si he cambiado o no, pero yo creo que no. Sigo siendo un niño con mucha fantasía. Las fantasías te salen bien, te salen mal, te llevas muchas decepciones, pero creo que lo más importante en mi vida, que son las personas y ser buena gente, por encima de todo. Creo que la vida hoy tiene 3 estrellas y mañana te las quitan. Pero yo tengo la suerte, Vicky, de verme feliz en un chiringuito sirviendo picadillo y me veo feliz teniendo un 3 estrellas y eso me hace muy fuerte.
son muy eso grandes. Te hace fuerte. Sigues con la misma ilusión. Sí, por supuesto. Sí. A mí me gustaría simplemente que le contaras a Bertín y a todos los que nos ven, ¿a qué hora te levantas? Eso que tú me contaste a mí cuando fui a Poniente, que, bueno, primero fue de las grandes experiencias de mi vida. Ah, tú has estado. Yo he estado. Y después me subió a su pequeño laboratorio y me apagó la luz y viví un momento que... Bueno, yo creo que hoy, creo que lo vas a vivir. Pero, ¿a qué hora se despierta Ángel León? Bueno. ¿Y qué hace? Porque, Bertín, cuidado con su día a día, ¿vale? Te vaya a creer... Bueno, yo digo siempre que tengo la suerte de vivir en un sitio único, que es Cádiz, que te levanta por la mañana. Yo tengo un barquito de 6 metros donde me quito de en medio y me quedo sin cobertura, que eso es lo mejor que le puede pasar a un ser humano en el siglo XXI, quedarse sin cobertura. Y yo todos los días cazo amaneceres, amiga. Antes salía a pescar. Ahora cazo amaneceres porque así no me riñe nadie, que no traigo nada. Vale. Pero yo salgo a pescar todos los días y tengo la suerte de todos los días preguntarme una cosa que se nos olvida a todos muchas veces, que en mitad del mar, viendo amanecer, al final la tierra, y preguntarte, ¿y tú qué quieres, Quillo? Estamos en las norias y vamos con... Y yo creo que el mar es de los sitios, y los que os gusta el mar lo sabréis, es de los pocos sitios donde yo creo que muchas veces te encuentras a ti mismo, ¿no? Y yo tengo esa suerte, que me escapo al mar y encima, si me quedo en el mar, nadie me puede decir nada, porque soy el chef del mar, para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Pues al chef del mar me lo voy a llevar yo al tercer grado. Vale. Vámonos, Ángel. Me entra unas ganas de ir a verte allí a tu restaurante, que voy ahí ya. Te voy a hacer una pregunta, bueno, a los dos, ¿vale? Os hago una pregunta y tienes que contestas y después le das. O sea, lo digo y luego le doy. Sí, esa cosa que nadie entiende, que Bertín lleva 2 años diciendo que qué... ¿Cómo dices? ¿Qué no lo quiero decir. Es una gilipolle. Que no, que se da y se contesta. No, aquí se cuenta, contesta y le das. Es para saber que has terminado. Voy a arrancar con Ángel. A ver, Ángel, ¿qué pedirías en tu última cena? Del tirón, un plato de papas fritas. El chef del mar, ¿vale? Pediría un plato de papas fritas. Sí, bueno, un par de huevos fritos. ¿Hay algo no. más rico que un plato de papas fritas? Yo antes lo dije, digo, papa con huevo. ¿Hay algo más? ¿No? No huevo, hay. Huevos fritos, si no, no tiene gracia. Bueno, ¿cuál es el secreto de una buena papa frita? Tiene... Sí, siempre la papa. Hombre, fundamental la papa. Y el aceite con que la fría. Siempre. ¿Con aceite de...? Porque oliva. De oliva, ¿no? Oliva. Bueno, para las papas, mitad a mitad. Sí, ¿no? Mitad a mitad, sí. Y hay gente que le gusta solamente con girasol, para que no se lo coma el sabor de la papa. Sí, ¿no? Es que yo he visto mucha gente siempre friendo la papa con girasol. A mí no me pregunte, que yo no sé hacer ni un huevo frito, o sea que... Bueno, hago huevo frito, me toca partir 4 o 5 para hacer uno. Tú te creas, por favor, un huevo frito. Por eso, ¿por qué te crees que yo me como básico? Los huevos crudos? Pero... Yo los abro y me los como crudos, ¿no? Por eso, porque como no sé freírlo, digo, al fin, por lo menos sos me como proteína un huevo. Pura, ¿eh? Por lo menos me como un huevo, dice. Claro. A ver, Bertín, ¿tú qué pedirías en tu última cena? ¿Papa también? Mira, no, yo te voy a decir, yo me pediría una paella bien socarrat para cenar y una botella de fino de Jerez. ¡Olé! ¡Olé! ¡Helada! ¿Eso en tu última cena? Sí, una cena. Hombre, como es la última, ya yo por la noche no como paella, yo la como al mediodía. Pero si es la última, por lo menos, aunque sea esto, si al día siguiente palmo, pues coño. Oye, Ángel, ¿con qué vino le pondrías a las papas fritas? Bueno, yo siempre apostolo mi tierra, Jerez, por supuesto, vino generoso. Hey. Son los grandes vinos del mundo, sin duda. Claro, eso no falla nunca. A ver, Bertín, ¿cuál es la cosa más rara que te has echado a la boca? Yo he comido de todo, con el debido respeto. Yo he comido, mira, en México he comido gusanos, he comido arañas, he comido... saltamontes, he comido escorpiones, pero lo peor que he comido ha sido una serpiente pitón. Sí.
un claro, yo veo solomillo de pitón y digo, ¿será que será una vaca que le llaman así? Digo, ¿esto qué es? Pregunté, ¿esto qué? Dice, hombre, aquí que tenemos serpiente. Digo, ¿eh? Digo, pues yo voy a probarla. Mira, estuve 2 días en mi casa, no podía salir. Yo, vamos, al japonés pero... del chorrito del retrete, a ese le tenía amargado. Me quedé sin agua en el pozo. Mira, se me aflojó el malo, punto. Malo. Y me llevé 2 días, que adelgacé 2 o 3 kilos, pero me quedé así. Con la pitón. No comáis pitón en la vida. Los demás no, los escarabajos y las cosas, no, esto que te los saltamontes, las arañas. Eso no. Pitón. Sí. Hombre. Me lo comí, me sentó fatal, pero ahí no me dio. A ti lo que te sentó no se me aflojó, es no la me... tapita de pitón. No se me aflojó. ¿No? Ahora con la pitón, yo me iba. Pitón. ¿Tú, Ángel? Porque tú has tenido que comer cosas. Sí. O sea. Mira, en una expedición que hicimos con unos biólogos donde ellos iban sacando cosas y bueno, yo la iba probando, me acuerdo que encontramos unas algas que tenían como una especie de pelota y dentro tenía un líquido. Y me parecía súper bonito. Digo, wow, son, parecen huevos, tal y cual. Pues bueno, lo mismo que Bertín, pero en un barco. Lo mismo que Bertín, pero en alta mar. ¿En un barco? Eso es muy bueno, eso se puede inventar un lasante. Totalmente. ¿No? Un lasante. Un lasante de pelotilla, de pelotilla pero no, marina. Pero escúchame, que no te cojan un barco. No, en un barco... A ver, Ángel, ¿cuáles son los invitados más sorprendentes que han pasado por Aponiente, por tu restaurante? Uf, muchos, la verdad. Pero que puedas así contaros así cosas... Me acuerdo del equipo de Juego de Tronos. No. Vinieron todo el equipo de Juego de Tronos cuando estaban grabando por aquí. Y me acuerdo que yo estaba en el restaurante tan normal y de repente se llenó toda la puerta de Poniente, todos los alegres, vino la policía y la verdad que flipamos porque estuvieron con nosotros, fueron encantadores, súper buena gente, estaban en el momento más importante de la serie y fueron con nosotros encantadores con mi equipo y con todo el mundo, súper buena gente, la verdad. Sí. Cuidadito. Pero ha sido la serie de las series más, ¿no? más vista a nivel impresionante. De la historia, vamos. Bertín, ¿con qué persona te gustaría... ¿Eh? ¿Con qué persona te gustaría cenar esta noche? Ajá. La ha escuchado. La ha escuchado. Pero no, es que no sé. No tengo de así. Verdad. Vamos a ver, lo que te quiero decir es que no tengo ninguna de persona verdad. Así especial, espectacular, con la que me gustaría cenar y no haya cenado. Pero digo, esta noche. Esta noche no sé, ¿con quién ceno? Sí. Con la reina de Inglaterra. Hombre, ahora. Con Camila, ¿no? No, con Camila, porque la reina consorte ahora mismo es Camila. No, con Camila he cenado. Con Camila he cenado, bien. Encantadora. ¿Encantadora, Camila? Encantadora. Cenó conmigo aquí a la derecha. ¿Y el rey Carlos III? Y Carlos III enfrente de la mesa. Pero Camila, oye, encantadora. A tu vera, Camila, ¿no? ¿Eh? Camila te miraría y diría... No, pero lo oye... Lo mismo Utrera que Cincinnati y Oklahoma. Tiene hasta morbo tiene Camila. Fíjate lo que ¡ay, Dios digo. Mío de mi vida! Yo no puedo con Camila. ¿Morbo Camila? Tiene educada, morbo. Educada, ¿no? Educada. ¿No? Me imagino. Tiene, aparte que es educadísima y encantadora, tiene hasta morbo. No digas eso, sí, por sí. favor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú te irías un ratito con Camila? Hombre, esto hace ya años, pero que... ¿Sí? No, hombre, no. Hombre, para irse con ella no, pero... ¿Quieres cenar con Camila esta noche, de verdad? No, con Camila, pues mira, no me importaría, porque me cayó fenomenal. Pues nada, Bertín cenaría con Camila. Sí. Ángel, ¿cuál es el tatuaje del que más presumes? Bueno, quizás este, ¿no? Que es el... Era como mi hijo Ángel nos llamaba a su madre y a mí, de pequeño, que era ama. Y me hice esto, porque además coincidió Ángel, Marta, que es mi mujer, y mi hijo, que se llama Ángel, y coincidía. Así que, bueno, este que es mi familia aquí en un ancla. Las dos.
Llevas más, llevas una tortuga ahí, ¿no? Sí, llevo una tortuga. Que tiene un significado... Llevo una tortuga que... Que la llevaba mi hermano... ¿Yo qué? ¿Una tortuga? Sí, sí, es una tortuga. ¿Una tortuga? Coño, desde ahí parecía un coche de Fórmula 1. Un coche. Es una tortuga que vi un, que vio a un marinero y le pregunté, lo llevaba aquí en el pecho, y le pregunté por qué llevaba esa tortuga y me dijo, no, es que he ido muy rápido en la vida y quiero ir más lento, por eso me tatuó la tortuga, a ver si voy más lento. Me gustó la reflexión y me la hice, bonito, la verdad. Bonito, bonito. No me ha servido de mucho, pero bueno. Bonito, me bonito. La llevo, ¿no? ¿Eh? A ti no te pregunto porque todavía no hemos ido a tatuarnos. No, yo ya voy, la semana que viene. Ah, no, pero pues, perdona, perdona, vamos a ver. No, no, perdona, vamos a ver, perdona, Ángel, que es que esto llevamos 2 años, ¿vale? Con el momento tatuaje. Entonces, o sea, tú me dices, llévame no, a tatuar no te he y dicho, ahora tú no. Te vayas a tatuar solo, entonces yo ya no me tatúo. No, no. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver, no te lo he dicho porque hasta hace 2 o 3 días no me han dicho cuándo. Pero vamos, que no se te ha ocurrido ni acordarte. Es verdad, tienes de razón. Que yo me tenía... Bueno, la semana que viene me voy a tatuar, venga, que lo sepas. A ver, Bertín, ¿qué comiste en tu peor cita? ¿En mi peor cita? Uf. Yo qué sé. Yo qué sé, me voy a acordar yo de eso, hombre. Yo la cita... Pero de tu peor cita sí te acuerdas, ¿no? De mi peor cita sí. Esta sí. Me acuerdo porque... Me escondía. Me escondía. Cuando vi aquello entrar, digo, ay, mamadita mía. Sí, sí. Me escondía, me fui al baño, me escondí. Yo pensando, dentro del baño, ¿salgo o no salgo? Pero, te lo juro, ¿pero no. ¿Qué hiciste al final? ¿Sabes lo que pasa? No, te lo voy a contar. No te puedo decir el nombre porque todos la conocéis. Una típica chavala que tú la ves y tal, y coincido con ella en un programa de televisión. No veas, un personaje. Y muy correlativa. Muy correlativa, que te encanta a ti. Sí, muy correlativa. Y entonces le digo, vamos a cenar esta noche. Ah, muy bien y tal. Digo, mira, vamos a cenar. A mí me gusta mucho la comida asiática, un tailandés. Pero yo tenía que hacer una cosa antes. Digo, ¿tío, no te importa que quedamos en el restaurante? Digo, vale. Dice, sí, sí. Mira. Yo me siento, menos mal que estaba yo con 2 o 3 amigos míos, sus parejas y tal, ¿no? Y todo el mundo pendiente, porque claro, los tíos, los amigos míos diciendo, porque todo el mundo estaba enamorado de esta. Oye, cuando entra por la puerta, mamita mía, la minifalda que llevaba se le veía al culo. Digo, pero ¿cómo se puede venir así a un restaurante normal? Y ahora, era todo de un color chillón. De un amarillo loro de esto de aquí te quiero ver. Una minifalda por aquí, unos melones que no sé, que se le iban a escapar, porque se le escapaban, ¿eh? Cuando yo vi entrar eso por la puerta, hago así. Y le digo a los que estaban conmigo, atenderla vosotros, atenderla vosotros. Y me metí en el baño, digo, y Bertín, yo no puedo salir ahí. ¿Cómo? Pues tú veas la escandalera en el restaurante, todos mirando. Digo, ay, mamadita, ¿y ahora qué digo yo aquí? ¿Y tú, a ti te daba vergüenza? Una vergüenza, hombre, es que no se puede venir, que no se podía ir como iba. ¿Tú qué eres? ¿A ti te gusta? ¿A ti la minifarda? ¿Y puerta? Claro, muy bien. Y nada. No, no, salí, me encuentro fatal, para mi casa. Claro, no, hombre. Ahora, que me pregunta lo que yo comí, yo que me acuerdo lo que comí y no comí. Ángel, qué vergüenza, ¿cuál es el plato que peor te sale? Esa es una buena pregunta. ¿El plato que peor me sale? Déjame, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, hacer la que tú quieras. ¿Te han devuelto alguna vez un plato? Sí, claro que sí, por supuesto. En mi casa, mi mujer me lo devuelve. que no le gusta algo. Pedazo mujer que tiene además. Qué belleza y qué alma la de ella. ¿Cuál es tu peor...? No, a ti no te voy a preguntar cuál es tu peor plato. No, a mí como me va a preguntar mi peor plato... El mejor. El mejor, yo soy el que mejor hace gazpacho del mundo mundial. El gazpacho mío es famoso, muy famoso. ¿Muy famoso? Muy famoso. ¿Pero qué le echa tú al gazpacho? ¿Eh? ¿Qué le hace? ¿Qué? ¿Por qué? El toque. ¿El toque? Lo mío es el toque. Toque... Que yo tengo un toque especial para el gazpacho, pues nada más que para el gazpacho, ¿eh? Bueno, no, para otras Hombre, cosas. Para otras cositas. Pero de comer el gazpacho. Sí. Bueno, Bertín, ¿qué mensaje mandarías en una botella?
¿Y a quién? Un mojón para que lo encuentre. Ahora te imaginas, tú mandas uno... Tú imagínate, yo lo he pensado eso alguna vez. Tú era, ahora tú te quedas en una isla de esas, y ahora mandas mensaje, ¿no? ¿Y qué va a poner? ¡Estoy aquí! Pero... La botella no, hombre, llega a Australia. Pero yo pensaba, y dice, ¿y dónde? Estaba entrando en un poco de romanticismo. No, romanticismo. En una cosa, un mensaje en una botella. Ah, no, hombre, nada, nada. Una mujer, una mujer correlativa... Una que cosita, no, que no, que no, ¿para qué? Hijo, un mensaje, no, porque yo no soy nada, no, yo no, yo soy nada. Práctico. Tú eres práctico, nada. Esas cosas mensajito, etéreas. Mensajitos, cartitas, damos, nada, y dale ahí, venga, dale ahí. No. Ángel, ¿te han saboteado alguna vez una receta? Hombre, saboteado una receta no, pero me acuerdo en un evento que estuve trabajando, estaba preparando una ponencia y dejé una salsa hirviendo. Y total, salgo al escenario, empiezo a hacer mi receta y de repente, no me digas cómo, pero en mi salsa habían metido dos huevos. Habían metido dos huevos para hervir como si fuera agua dentro de la salsa. Y cuando yo estoy así, de repente sale un huevo, la peña se queda loca diciendo, este tío, ¿qué está haciendo, no? Y yo decía, mira, perdóname, pero no sé quién ha metido estos dos huevos. ¿Dónde está el tío que me está aquí reventando la ponencia? ¿Sabe dónde está? Y bueno, pues lo tuve que tirar, porque claro, de la cáscara de un huevo y una salsa, contaminación por todos lados. Así que esa fue la vez que más me ¿Y tú crees que te lo hicieron queriendo? Sí. Pues mira, todavía estoy planteándomelo. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. No te voy a engañar. Bertín, ¿qué es lo peor que te ha ocurrido en el mar? Me han ocurrido muchas cosas a mí. Hombre, yo me tiré muchísimos años haciendo submarinismo. Fíjate tú lo que de quedarte sin aire, ¿no? Y todas esas cosas, bueno, de la bombona, aire, de no sé qué, aire, ¿no te ha pasado quedaría, eso? Si me quedo sin aire, no estoy yo aquí. No me quedo no sin aire. No digo de que te quedara, que tuvieran que venir a socorrerte o algo, hacerte el boca a boca y todas esas cosas. No, boca a boca me lo hicieron a mí otra vez. Me lo hizo uno con un bigote, digo, anda, vaya tela. Me electrocuté, te lo juro. Es que en un eso concierto. Me lo contaste... Por eso me acordó, digo, el boca a boca. Sí, y el hombre me llamaba de usted, digo, ¿me va a llamar de usted si me has comido la boca? Llamaba. Gracias. Sí. Ángel, cuando vas a la playa, ¿chiringuito o nevera? Mira, mi papi y mi mami eran muy de nevera, pero yo al día de hoy soy muy de chiringuito. Por favor, un chiringuito. Es que un chiringuito es fundamental en una playa. En una playa. Es que una playa sin chiringuito no... ¿Para qué hemos venido aquí? ¿A qué hemos venido? Es verdad. Por Dios. Tienes toda la razón. La última. ¿Qué destino te queda por descubrir? Wow. Pues mira, gracias a Dios me quedan por descubrir mil partes del mundo, pero mira, me queda por descubrir Japón. No fui a Japón nunca por no japonizar mi vida como cocinero, porque sabía que me iba a impresionar su cultura. Sí. Por no japonizar mi cultura y por intentar reivindicar de dónde vengo. Lo tuyo. Pero al día de hoy ya estoy preparado para ir a Japón. Ya. Y estoy loco por hacerlo, lo voy a hacer del tirón. Sí. El papeo es... La bomba. Es una locura. Eso es mi comida favorita, ¿eh? A mí me flipa. ¡Hola, cariño! ¡Uy! ¡Las dos Marías! ¡Hola! Venimos preparadísimas, Susana. A ver. Mira, esta viene nada más que con maldades, las ya dos. Ya me está mirando cosas. Susana, tú no le cuentes nada. Yo nada, yo lo voy a probar. Venimos dispuestas a ver magia. ¿Qué te parece? Vale, entonces, pero ¿cómo hay que hacerla? Porque ahora no, tú no tienes que hacer nada más si tú eres el que manda aquí, cariño. ¿Tú qué vas a tener que hacer ahora? Vale. Pues resulta que si yo te digo a ti el término sal viva, Bertín. A cal. Que, sal viva. Sal viva. Una cosa rara que se te viene a la cabeza. Ya te estás riendo. Sí. Ya se me acaba de ocurrir una maldad. Venga. Sal viva, yo qué sé, sal viva. Pues igual que la sal. ¿Pero viva? Sí, yo no, pienso no, que es el agua viva. Del mar y que le da calor y se queda la sal ahí pura. Ángel, estás dando pista. Vamos ahí al aquí. Al momento, ¿sí? Ya. Venga. Sí, mira. Bueno. Este es nuestro momento, recuerdos, fotografías y demás. Cuéntanos lo que bueno, estamos viendo. Ahí están mi papi y mi mami, que han sido y son, gracias a Dios, los tengo los dos súper bien y han sido, pues bueno, los que
los que me han hecho ayudarme a llegar a donde estoy, ¿no? Yo soy un... Yo tengo 45 años, Bertín, pero con 14 años me diagnosticaron TDAH, déficit de atención, hiperactividad. Y no he sido un niño fácil. Normalmente, cuando tienes un exceso de energía, pues normalmente sueles tender a la oscuridad en vez de a... Por eso yo digo siempre que mis padres me salvaron y el mar me salvaron, porque luego mi única pasión y toda mi fuerza ha sido en hacer todo lo que estáis viendo, ¿no? Yeah. Y he podido reconducir esa energía, ¿no?, en cosas buenas y bonitas. Oye, ¿y ellos a qué se dedicaban? Pues mira, mi padre, un pionero, hematólogo en el Hospital de Jerez, fue la primera persona que hizo un trasplante de médula ósea. ¿Ah, sí? Un Ángel León, una persona que ha aportado mucho a la sanidad en Andalucía. Y mi madre, pues una técnico laboratorio, una persona muy moderna en su época y con una filosofía como mujer muy, muy, muy avanzada a lo que había en aquel tiempo. Así que han sido los mejores padres que he podido tener, sin duda, sin duda. Bueno, y ahora estarán encantados de ir a tu restaurante. Bueno, ahora están encantados, lo que pasa que no sé, Bertín, muchas veces... Y qué mejor que tú y que nadie lo sabe, pero vivimos en sociedades desvaloradas, ¿no? Mi padre se metió 50 años de su vida salvando las vidas de mucha gente y cuando se fue no salió ni en el diario de Jerez abajo. Y yo estoy todo el día en todos lados, ¿no? Y yo digo muchas veces que esto de la gastronomía está bastante hinchadito y que ojalá dieran más sitios a gente que aporta bastante más a la sociedad que los cocineros que al final cocinamos y guisamos papas, ¿no? Pues es verdad, es verdad. Sí. ¿Tu padre te enseñó, fue el que te enseñó el mar? O... Sí, bueno, mi padre me... Era muy guay porque yo era muy mal estudiante, claro, mi padre cabreaba conmigo, pero ocurría una cosa maravillosa, que cuando nos metíamos en el barco a pescar, de repente yo me convertía en su colega y se olvidaba del niño que tenía y nacía ahí una relación súper bonita donde nos olvidábamos de las cosas y él fue el que me empezó a enseñar esa pasión por el mar. Yo me acuerdo que estaba con él y siempre le estaba contando, fantaseando qué es lo que estaba ocurriendo debajo. Y él fue el que me metió el veneno del mar, ¿no?, y de la pesca. Y mi madre, pues, ha sido y es la persona a la que siempre le contaba todas mis cosas, la confidente, ¿no? Mi padre me dijo una cosa y mi madre, ¿no?, y me decían siempre, tío, mira, da igual lo que sea en la vida, pero sé feliz. Y te voy a decir una cosa. Si te puedes especializar en algo, mejor, hijo mío. No sepas de todo mucho, sé de algo mucho. Y oye, mira, todo el mundo decía que me iba a ahogar en el mar y que me iba a agotar del mar y que mi mundo se iba a agotar y creo que queda todo por hacer y por descubrir. Bueno, el mar es que es inagotable. Inagotable, absolutamente. El mar es inagotable. Sí. Es curioso que nos acordamos de cosas que nos dicen nuestros padres cuando somos pequeños, ¿no? Pero el otro día le dije yo a mi padre tiene ya muchos años, y él me dijo una cosa cuando yo era pequeño que no se me ha olvidado nunca. Y el otro día se lo dije y él no se acordaba. Pero son cosas que te marcan, a los niños nos marcan. Y todos tenemos alguna sentencia de esa. Y mi padre me dijo una cosa parecida a lo que te dijo a ti el tuyo. Es decir, a mí me da igual lo que seas. Me acuerdo que me dijo además, ya seas ingeniero o seas bombero, pero lo único que te voy a pedir es que si eres ingeniero o eres bombero, seas el mejor bombero. Sin duda. Sin duda. No seas mediocre ni seas un vago. O sea, que si quieres ser algo, lo que sea, pero tienes que ser el mejor. Yo me acuerdo que yo estaba en Francia y llamaba a mi padre y le decía, papi, aquí un cocinero es un chef y es la leche. O sea, está a la altura de un doctor, de un arquitecto, ¿no? Y fíjate lo que ha pasado en España. ¿Sabes? Años más tarde, ¿no? Yo nunca pensé que la gastronomía se convirtiera en lo que es hoy día, la pues verdad. Fíjate. Yo cuando estaba en la escuela y me gustaba alguna chica y tal, me preguntaban, ¿tú qué estudias? Y yo decía, yo estudio arquitectura, soy estudiando medicina. Yo no le decía que estudiaba cocina, porque no, en aquella época no se llegaba con eso, Bertín. Hoy día, yo creo que los médicos dicen que son cocineros, ¿sabes? Te digo, ¿no? La cosa ha cambiado tela. ¿Tú qué eres, batería? ¿O te has puesto ahí para la foto? No. Estuve tocando la batería durante casi 6 años con un grupo que tenía. ¿Ah, sí?
con mis amigos de Jerez y durante muchos años toqué la batería. De hecho, al día de hoy sigo tocando la percusión. Me encanta la música. Y ahora, pues Bertín, dejé la batería de tocar por la batería de cocina. Años más tarde. La batería. La batería. Oye, cuando volviste de Francia, ¿qué hiciste? Mira, cuando vine de Francia me tuve una crisis gordísima porque, si te digo la verdad, no sabía si quería seguir siendo cocinero. Era la época de los colegios mayores, de estudiar carreras universitarias. Yo estaba trabajando 16 horas, fuera de mis amigos, fuera de todo, con una vida, una responsabilidad que no me tocaba todavía. Pero sí es verdad que me obsesioné por aprender. Luego vine y tuve la suerte de que en ese bajón me cogió una de las personas más bonitas que he conocido en mi vida, que es Fernando Córdoba, del restaurante El Faro. ¿El Faro? Sí. Y Fernando me dio un puesto, un trabajo como jefe de partida en El Faro del Puerto. Y otra vez volví a animarme de la cocina y otra vez a enamorarme de todo. ¡Qué fenómeno! Oye, ¿y cuándo decides dar el paso de montar el tuyo? Bueno, a Poniente, cuando primero abro una taberna que se llamaba El Tambuche, enfrente del vaporcito del puerto. Y cuando se paraba la gente, se venía a la taberna. Ahí empecé, era un sitio muy pequeñito. Los clientes se quejaban porque decían que olía a guiso su ropa, porque era tan chico que cuando guisaba. Y eso fue un año y medio. Luego, dos años más tarde, monté a Poniente, en la calle Puerto Escondido. En una época, la verdad, en aquella época, como un poco declive del puerto, porque había brillado muchísimo, ¿no? Y en un sitio tan épico como donde estaba Casa Flores, los portales, todo lo épico, pues justamente al lado estaba Poniente. Y allí empecé en esa calle Puerto Escondido el camino, ¿no? Oye, ¿tus padres te echaron una mano al principio o...? Pues mira, mis padres me echaron la mano más importante del mundo, que fue algo... que antes de abrir a Poniente, yo intenté montar un restaurante, empezó la obra, empezó todo, y de repente fui a ver la obra y veo que no había obrero, no había nadie, se había ido todo el mundo. Y yo llamo a mi padre Bertín y a mi madre y le digo, papá, aquí qué ha pasado, qué ha parado la obra. Y me dice, no, hijo, vente a casa que vamos a hablar. Y de repente me hace mi padre así, ¡plaf! Y me tira una carta de Telefónica donde yo debía 90.000 pesetas de las antiguas porque yo tenía una novieta en Sevilla y yo trabajaba en Francia. En aquella época los móviles era una locura, ¿no? Y mi padre me dijo, esto es lo más duro que hemos hecho en nuestra vida, pero tú eres un niñato y tú no estás preparado para montar ningún restaurante. Así que después de eso... pasaron casi 5 años hasta que abrí a Poniente y creo que fue de las cosas más duras de mi vida porque para mí fue un palo súper gordo, pero allí no estaba preparado todavía para tener un restaurante. Así que muchas veces los padres hacen cosas que duelen, pero luego valen para toda la vida, ¿no? Está claro, ¿no? Está bien eso, macho. Es una lección... Sí. Lección duramente aprendida. Wow. ¿Eso qué es? Ese soy yo con un pulpo. Esa fue la primera foto que me hicieron cuando fui a un congreso. ¿Pero eso es un delantal? Es un pulpo de verdad. Pesaba 45 kilos, el pulpo. ¡Ostras! Y me lo puse como si fuera un mandil. Y esa fue la primera foto que me hicieron así en una revista para el primer congreso que fui de Madrid Fusión, que era yo un niño. ¿Por qué te lo pusiste de delantal? Pues no sé aquel día qué leñazo tenía yo o si hacía Poniente o Levante, la verdad, no sé. Creo que Levante, ¿no? Porque Poniente, levantera gorda. Anda. ¿Esta es la que te costó 90.000 pelas? No. Esta es mi brazo derecho y mi alma y la que me... Qué maravilla, oye, qué guapísima, ¿eh? La que me... Brazo derecho y el izquierdo. Sí. La que está conmigo, la que me sigue... La que te aguanta. La que me aguanta y la que dejó todo. Marta es mi mujer y ella, cuando nos conocimos, trabajaba en una compañía con un puesto súper bueno y tal y nos enamoramos tanto que ella viajaba
mucho y yo estaba pues todo el día en la cocina y ella fue la que decidió dejar lo suyo y meterse en mi mundo. Marta es la que regenta la taberna El Chef del Mar. Yo digo que es tabernera porque tiene todo el arte, toda la gracia y ¿de dónde y toda es ella? Ella es de Jerez de la Frontera. De Jerez también. Y todo lo que tiene de guapa lo tiene de simpática y de buena gente y sin ella pues creo que no podría hacer todo lo que hago ni de coño. ¿Y trabajar con tu pareja es complicado o no? Bueno, fue complicado al principio porque ella venía de un mundo y yo venía del mío. Al final ella se mete en el mío. Yo creo que al final el respeto, ¿no? y la admiración hace que se limen las cosas, ¿no? Al día de hoy, lo último que haría en el mundo es pelearme con Marta por el trabajo, Bertín. Creo que como todos al principio, todo se magnifica, pero yo lo último que hago en mi casa cuando vengo es cuando me dice hoy ha habido un cliente, digo, ya está, cuéntamelo después, nos tomamos un café, me lo cuenta, pero aquí está prohibido hablar de cliente, de croqueta. ¿Quién cocina en casa? Pues mira, cocina ella, tío. Porque es que no me deja, Bertín. No me deja, tío. Dice que soy un desastre, tío. Que soy un desastre. Tú que te crees que están a Poniente, aquí ni pinche, la pinche soy yo, pon el fregaplato, friega, me lo cuestione todo. Si yo he hecho cebolla, me dice, ¿pero para qué va a poner cebolla? Si es que se pone primero el ajo. Entonces yo ya no me peleo con mi mujer. Cocina ella y Angelito y yo no lo comemos los dos, ¿sabes? Qué bien. ¿Ese Angelito? Ese Angelito que claro, que te voy a contar. Ese es el mejor plato que yo he hecho en mi vida, Bertín. Ya no voy a hacer nada mejor en la vida que eso. Y digo que cara muy simpática. La foto es preciosa, además. Sí, Angelito tiene una cosa maravillosa, que es buena gente el tío. ¿Y qué es lo que le gusta a él en la vida? Pues mira, él quiere ser fisioterapeuta o futbolista. Yo le digo, no está nada mal, hijo. Gloria bendita. Hombre, las dos cosas... Las dos cosas tienen futuro bueno. Y yo creo que también nos ve la vida que tenemos, ¿no? Al final somos hosteleros. Siempre que los demás se lo pasen bien, Bertín, nosotros vamos a estar detrás de que se lo pasen bien. Y es el punto número uno si quieres ser feliz en esta profesión. Yo soy feliz viendo cómo los demás se lo pasan bien. Y esto, el que no tenga claro en este gremio de la hostelería... Cansado. Es durísimo, es un gremio muy duro porque al final siempre estás delante de todo el mundo, ¿no? Siempre tienes que tener una sonrisa. No todos los días se tienen día para estar sonriente, sí, ¿no? Sí, está claro. Y yo creo que es muy sacrificado, sobre todo en las altas horas, ¿no? Llegar a casa a la 1 de la mañana, los fines de semana curras, cuando en verano la gente descansa, tú estás en... Entonces, bueno, todo esto yo creo que Angelito ha visto el percal y ha dicho, yo no voy a ser cocinero, yo paso de ser cocinero, yo voy a ser mejor. Todavía no sabemos lo que va a ser, pero bueno. Qué bonito momento habéis vivido, que estaba yo, de verdad, estaba así, ahí. Qué bonito está el programa. Bueno, ¿y ahora qué, Bertín? Escúchame, no toques nada y vente para acá, que yo sé que tú habrás cenado poquito esta noche. No, y vas a ver lo que te trae Ángel. Que no sabes el disfrute. Oh, no sabes el disfrute. Espectacular. Tener esta, ¿eh? Yo sé que te ha tocado un jamón a ti hoy. Sí. Que te he visto. No, me ha tocado, no, pero me lo he currado. Si tú lo ves por aquí, esto es un jamón. Simplemente, ¿es verdad? Sí, ¿jamón? Sí. Esto es un jamón que inventamos en Aponiente porque veíamos que las barrigas de los atunes de Almadraba, cuando están en su época, tiene la misma infiltración que el cerdo ibérico, ¿no? A mí se me ocurrió coger la ventresca, la barriga, lo hacemos solamente con atunes entre 300 y 400 kilos. Y luego hacemos el mismo proceso que el jamón de Huelva. Lo metemos 25 días en sal, luego lo oreamos y sale esta barbaridad que regala la naturaleza, porque lo bonito de la naturaleza es que ¿quién se copió de quién? ¿Los atunes? ¿Quién fue primero? Claro. ¿Eh? ¿Quién fue primero? Porque al final... Si tú lo... ¿Quién va primero, el toro o el torero? Venga, venga, ¿quién lo prueba esto? No, Bertín primero, Bertín, que se le está cayendo la mamita, sí, sí, de divertir. Y sí, trae para acá. Mira la infiltración que tiene eso de grasa. Y luego el umami, tiene, ¿no? Es que el tiene umami, la grasa y todo, ¿eh? El umami. ¡Qué vale, maravilla! Y esto es una cosa preciosa. Yo que estoy salivando y todo ya. ¿Sabes lo bonito de esto? Que al final
es de esas cosas que se han hecho en España, que al final España es una marca y el jamón es de esas marcas que vas por el mundo, ¿no? Bueno, que ellos pensarán que están aquí, ¿no? Claro. Rodeado de... Aquí os he traído... Butifarra, salchichón. Salchichón de lisa, chorizo de sargo. ¿Salchichón de lisa? Sí, son todos pescados. Es salchichón de lisa, luego chorizo de lisa, de estero. Estos son... Lo hacemos con dorada, hacemos butifarra. Y esto es... una caña de lomo que hacemos con los cazones, con las colas de los cazones. ¿Cómo lo voy a dar a probar para que lo probéis? No, no, claro, no, vamos sí. Para allá, claro. Sí, sí, venid para acá. Pero qué cosa, ¿no? Espectacular. Y luego te digo una cosa. Claro, porque tú ves esto y dices, caña de lomo. Sí. O butifarra. ¿Pero esto qué es, macho? No. Eso es cazón. Eso es cazón. Eso lo hacemos con cazón. ¿Cazón es un tiburón? Sí, es la cola del tiburón nuestro de toda la vida. Madre mía, ¿cómo está esto? ¿Y el salchichón? Mira, este es el salchichón que hacemos con la lisa. ¡Madre mía! Bueno, de verdad, es que no saben cómo está. Es que... No, hay no, que, hay que estaréis, lástima, qué lástima que no lo podáis probar. Como... No, de verdad, yo estoy sufriendo por estar comiendo yo aquí viendo ahí. Pero es que si tú no me dices a mí que esto es pescado, yo estoy comiendo embutido. No, fíjate que el salchichón... Y esto es butifarra de dorada de estero también. Esta es la butifarra. Es que sabe realmente a embutido. ¿A qué te sabe la butifarra? A butifarra. A butifarra, por derecho. Luego, si la tira a la brasa, se pone caramelizada, crujiente, como... Al final, lo bonito para mí es que cuando a Poniente iba tan mal y nadie nos entendía, y yo hablaba de la morralla, al final, el día que convertí la morralla en chorizos, butifarras, morcillas, salchichones... En excelencia. A la gente ya le daba igual de dónde viniese el pescado. Por eso, para mí, los embutidos marinos fue... como un camino que me abrió mucho, porque al final me daba cuenta que si cogíamos proteína del mar que nadie quería y la convertía en cosas que el ser humano conociera en tierra, desde que hicimos los embutidos, ya nadie pregunta de dónde vienen los embutidos. Increíble, tío. Bueno. Oh. Sentaros, porfa. Oye, que ha llegado el momento de que entre don Alberto Miras y de que empiece el tabú musical. Cariño, hoy traigo un tabú musical supermarítimo en honor al chef del mar. Muchas gracias. ¿Te apetece, cariño? Por supuesto, por Dios. Bueno, pues vamos a arrancar. ¿Con quién arrancamos? Por ejemplo, Santi, ¿te parece bien que arranquemos con Susana? Venga. Susana, saborido. Bueno, pues hoy, como lo vamos a hacer a media, sí. Vamos a poner ahí detrás en esa pantalla el título de la canción. Sí. Vamos a poner las palabras prohibidas, que son 5 palabras que tú no podrás pronunciar hora de darle pista a Susana, vale, para que acierte el título de la canción. Vale, tengo que intentar que acierte el título sin decir ninguna de las palabras tabú. Ninguna de las palabras tabú que van a aparecer ahí. Vale. Ah, Susana, hombre, no mires, ¿eh? Así ahora estoy mirando. Ahora. Mira, a ver. Son 4 palabras, ¿vale? 4. La primera es cuando tú coges y me estás contando cosas, te digo yo, cuéntame más. Venga. Cuéntame. Muy bien. Pues que me diga algo que sea como cuéntame. Vale, pues fui el otro día al supermercado. No. A ver. Un sinónimo de cuéntame. Cuéntame. Esto se lo va a tener algo. Se lo va a tener algo. Vale. La tercera palabra de la canción, la tercera palabra es cuando llega el verano, que este verano no ha hecho mucho calor. Chiringuito. Chiringuito. Pero sí. Entre chiringuito y chiringuito vamos dando una agüita. ¿A ¿Dónde? La playa? ¿Eh? ¿En la playa? ¿En la playa te bañas tú en la arena o como esto? ¿Dónde te metes? En el mar. Eso es. Muy bien. Esa es la tercera. Esa es la tercera. La tercera palabra ya sabemos. Cuéntame del mar. Cuéntame del mar, parecido, porque luego la cuarta es, la última es, los muchachos estos profesionales que trabajan ahí. ¿Quién trabaja ahí? ¿Un socorrista? Tiene un poquito más barriga, a lo mejor, que un socorrista. En el mar, ya ha acertado mar, ya podemos claro, decir mar. Los que trabajan en el mar son... marineros. Eso es. Pues, si tenemos la tercera que es mar y la cuarta que es marinero... Háblame del mar, marinero. Ahí estamos. ¡Correcto! Dicen que hay
los azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero, y dime si es verdad desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Y háblame del mar, marinero, y dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Qué bonito. Qué maravilla. Hemos juntado la Pantoja. Claro. No, pues ahí no. Es el marinero de luces, no tiene nada que ver. Esta canción era de Marisol, ¿no? Sí, de Pepa Flores. Pero ¿a quién más se la hemos escuchado? No, es que bueno, tú estás uniendo con Marinero de Luce, ¿no? Y además, oye, aprovecho para darle un beso enorme a Pepa, sí, a Marisol, sí, porque yo, como casi todos los de mi edad, hemos estado enamorados de ella hasta la muerte. Arriba. Hasta la trata. Vamos con la siguiente canción ya, ¿no? Y no puedo esperar más y quiero que Ángel sea nuestro siguiente. Venga, por favor. Claro, Ángel, vamos. Bueno, Santi, ya sabemos, sí, que en honor a Ángel esta noche todas las canciones van a hablar sobre el mar. Perfecto. Ahora va a aparecer otra vez ahí el título de una canción. Ángel, no puedes mirar para la, vale, pantalla. Y Santi te va a intentar dar pistas sin decir las palabras tabú que están a punto de aparecer. Vale, a ver si yo soy buen pinche de cocina y sacamos, vale, una receta. Vamos a ver. Ángel, son cuatro palabras, ¿vale? Te voy a dar. Una de las pistas es que este, el cantante que lo hizo famoso tenía apellido de frutales, ¿vale? Ya, búscale. Y no es mandarinos, ¿vale? Bueno. Y no es manzanita. Tampoco es manzanita. Porque la manzanita. No pensaba, digo, manzanita. Vale. Perita. Cuatro palabras. La primera la vamos a lanzar, te voy a ir a. ¿Pero te lo puedo decir ya? ¿Eh? ¿Te lo puedo decir ya? Sí. ¿Perales? Vale, el cantante. Pero ahora vamos a ver la canción. La canción tiene. Hay una de las palabras que la gente que hace los cirios. La gente que hace los cirios. Los cirios. Es que hace otras cosas que no te puedo decir porque está aquí puesto. ¿Quién hace los cirios? Velas, ¿no? Las velas, vale. ¿Quién lo hace? ¿Las velas? ¿Quién hace las velas? Sí. ¿Quién hace las velas? Yo creo que eso se los ha inventado. La última palabra, que con esto lo vas a saber seguro. A ver, cuando tú dices, es que no puedo más, que me quiero ir con mi amigo. Y que te quedas aquí a comer. Y es que me quiero ir con mi amigo. Y dice el muchacho, es que necesito un poco de esto. De. Libertad. ¿Eso es? Libertad. Eso es. Libertad. Vale. Venga, ya sabemos que la cuarta palabra es libertad. Y el que hace los cirios y las otras cosas más chicas. ¿Las otras cosas más chicas cómo se llama? Es que yo no te lo puedo decir. Que va en la Semana Santa. Los penitentes. ¿Eh? Los penitentes. Y cuando llega el cumpleaños haces tú. Ah, soplar las velas. Ey. Es que yo no sé quién hace las velas. Claro, Santi. Es que yo no sé quién hace las velas. Si en la carpintería, carpintero. La otra cosa, el acabenguero también. Dale, velero. Correcto. Vale. Entonces, la canción es
un, hemos dicho que un la velero llamado Libertad. ¡Correcto! ¡Olé! Gracias, amigo. No, lo ha explicado de forma muy rara, pero nos ha costado. Lo del velero, vamos, me queda loco. Yo no llego ahí. Lo ha hecho todo muy raro, pero le ha dado el punto. Así se fue. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar. Solamente ella en su velero y a navegar, navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. ¡Qué maravilla! ¿Vamos con el siguiente? Venga, venga. Venga, Vicky, vamos a probar suerte, ¿te parece? Vamos a ver, Vicky. Ahora vaya a saber lo que es bueno. Vamos a ver, Vicky, volvemos. A mí no me vaya de vela velero, ¿eh? No. A ti otro ejemplo, no, por favor. Vamos con el título de la canción, que no se podrá decir, por supuesto, y las palabras tabú, que tampoco las vas a poder utilizar, Santi, para darle... ¡Hoy la gente vale, le ha gustado! Vale. Aquí tengo yo muchas pistas que darte. A ver, la que cantaba esto... La cantante que cantaba esto le gustaban mucho los ajos. ¿Qué? ¿Lo porque hago? Ella era. Sí, porque estaba todo el día. Dientes, dientes. ¿Eh? ¿Qué tendrá que ver? Es ya. Que claro, hay cosas que no te puedo decir, pero dientes, dientes. Isabel. Yo te lo dejo ahí. Isabel. Vale. Y luego. ¿Pero le puedes decir que sí? Son tres palabras. Vale. Tenemos un profesional del sitio que le gusta a Ángel, que él trabaja en la poniente. No, en el agua salada, lo que es el mar, ¿quién te baja? A mí déjame de rollo ya, ¿vale? No, ¿quién te baja en el mar? ¿Quién te baja en el mar? Si en la carpintería. Los pescadores. Y si te, el carpintero te baja en la carpintería, en el mar te baja el. Los ejemplos de los marineros. Eso es, vale. Vale. Marinero. Y luego la última que es muy bonita porque esa cosa la lleva un traje de una persona. ¡Tabú! Has dicho traje. He dicho traje. Has dicho traje. ¿Marinero de luces? ¡Claro! Claro, ya con Isabel, marinero, digo, me voy a callar. Mira, esta está muy bien, esta no, está no muy bien, difícil. Ella está tu fino con la pista. Claro, marinero ya. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, parado en la arena. Te olvidaste que ya una gaviota de luna te estaba esperando,
y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Te olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando y te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó, cruzó la bahía. Alberto, mira. Qué bonito. Gracias. Madre Qué mía. Bonita canción, me encanta esta canción, ¿eh? Bonita canción y más bonita la haces tú, la canción, de verdad. Ya nos queda la última, ¿no? Sí. Vamos, cariño, qué guapo eres, te engaña. Vamos con la última canción de Tabú Musical. Va a aparecer otra vez el título y otra vez van a aparecer las palabras tabú. Que él lo va a hacer tan rápido porque es muy listo. ¡Ay, qué bonita la que está! Te voy a decir una cosa. No, no sea de cachondeíto eso porque las acierta siempre, ¿eh? Ya, no. No, no. Y viene hoy de azul, por mira supuesto. Cómo está de azul, por favor, si esto es para pegarse el chocazo con el piano ya. Dile cosa, venga. Venga. A ver. A ver. Te voy a contar que yo ayer iba andando, tropecé y ya imagínate lo que me pasó. Pues yo qué sé, te caíste. Si te lo digo yo, es que te yo... Te diste un leñazo, un porrazo, no, lo que no, sea. No, si lo has dicho al principio. Sí, caíste. Pero quítale la T. ¿Eh? Quítale la T. Casi. No. Caí. Sí. Pues con un poquito de menos ganas. ¿De menos ganas? Sí. ¿Un resbalón? Ah, ¿un qué? Un de un... Que lo digas con poca ganas. Caí. ¡Ay! ¿Quién canta eso? Te lo he dicho. Niña Pastori. Claro, ahí la tienes, que ya acertaste hace un rato. ¿Ya está? Veniros para acá, veniros para acá. Claro. Ángel, vete aquí conmigo, que tú hoy eras el protagonista. Las niñas por ahí todas. ¿Me das permiso hoy un poquito para Ángel, no? Que si lo miro todo el tiempo me pongo de nerviosa. Como me huele a sal, y caí. Cuando podré regresar a encerrarme contigo en un patio, deja que el viento entre las macetas sirva por tango. Por fin veré a mi gente, por fin te veré. Caí del mentiero, muero por ello, quiero volver. Hey, caí por la madrugada, como me huele a sal, mi caí. Pa' nosotros dos tengo a mi caí con perdón. Ay, de los que se preguntan qué es lo que tiene en ese rincón, niña, caí se me besó. Caí en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa más morena, niña, caí se me versó. Caí en la brisa marinera y que remienda tu corazón con la sonrisa
gracias, Alberto. Mira. Y un millón de gracias. Gracias. Hasta tocando. No me dejan ni tocar. Gracias, señores. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Ángel, por haber venido con nosotros. Gracias, Santi. Gracias, chaval.